creador del universo. Soy Adam, príncipe de Eternia, defensor de los secretos del castillo Grayskull. Este es Gringer, mi fiel amigo. Lleva un tiempo surreal, donde películas de miedo nos hacen temblar. Alien el monstruo del espacio sideral nos inspira a soñar, nos hace vibrar. La aventura en cada esquina, la adrenalina es su día. Navegando en el recuerdo sin querer olvidar los videojuegos de los 90. Encuentra en la estación una forma de volar. El navegante del recuerdo siempre a nuestro lado estará. ¡A jugar! Hola a todos, bienvenidos al Navegante del Recuerdo, edición del 9 de abril, porque la semana pasada no pudimos tener programa debido a varias cosillas de salud, que somos humanos, amigo Víctor, ¿qué tal? Somos humanos, pero recordad que nuestras palabras están respaldadas por armas nucleares. Bueno, nucelares. Nucelar. ¿Qué tal, compañero Víctor? La semana pasada te eché de menos. Gatico, que nos ha dado un pequeño susto, Víctor. Sí, ahora lo comentábamos, que al fin y al cabo, bueno, somos los dos de gatetes, ¿no? Y son familia, al fin y al cabo. O sea que, bueno, lo importante es que está mejor. ¿Verdad, Ignacio? Sí, y... tenemos por ahora buenas noticias para el gatete, para el señor Pompas, uh-huh. Nombre que sale precisamente de Bioshock. Lo tenemos por ahora bien, está estable. Lo que pasa es que es mayor, tiene 15 años, fíjate, yo con 45 puedo decir que un gato es mayor teniendo 15. Eso no me lo permite la naturaleza normalmente, decirlo, Víctor. Que no. Tú y yo somos mayores y más aquí con la gente que tenemos delante. Bueno, me siento rejuvenecido. ¿Qué tal? Tampoco tanto, ¿eh? ¿Cómo que tampoco tanto? No me digas eso, tampoco nos llevamos tanto. Madre mía, voy a poner el plano de conferencia porque tenemos aquí la emisora con invitados. Santi, que nos llevamos 15 añitos, ¿no? ¿Cuántos nos llevamos? 14. 14, madre 14 mía. Y un poco, depende de la época del año. 14 y un poco, depende de la época del año, Víctor. Como el señor Pompas. Claro, exactamente. Santi tiene más o menos la edad de mi gato, que se dice rápido. Que lo iba a decir, ¿eh? Y tenemos a dos invitados, a la derecha de Santi tenemos a Aitor y a la izquierda de Santi tenemos a Carlos, que vienen a comentarnos algo. Santi, cuéntanos. Bueno, que comenten ellos, ¿no? Al final es su bebé, como aquel que dice, pero bueno, nos traen una cosita muy especial. Yo creo que, bueno, han fundado un proyecto que tiene muy buena pinta de momento, por lo que se puede decir, muy joven. Y a dar un refresco a la escena, sobre todo de tema juegos de mesa, juegos de cartas, aquí en Zaragoza, que yo creo que es algo que aún está en poquito desarrollo. Y oye, cualquier sitio que nos traiga más sitio donde ir, a los que nos hace falta, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí, así es. Un bebé un poco prematuro. Pero bueno, empezamos
este proyecto con mucha ilusión, Carlos y yo. Sí, la verdad es que, a ver, esto, si queréis, empiezo ya contando un poquito cómo nació esto. Por supuesto. En primer lugar, muchas antes gracias de todo, por invitarme. Nombre de la tienda de la cual vais a hablar. Bueno, hablamos de Central Games con Z, que la verdad es que todo el mundo con C, pero la Z salió un poco por darle la imagen de Zaragoza, como suele pasar en muchos negocios de aquí. Y bueno, al final la gente la acaba llamando Central, pero bueno, es Central Games el nombre completo. Un acrónimo de, bueno, vamos a Central, y al final la gente lo está instaurando. ¿Cómo nace, pues, esta idea? La verdad es que, en este caso, Aitor y yo llevamos jugando a juegos de cartas en torno a unos, podríamos decir que 10 años, tranquilamente. Y bueno, sí que es cierto que el negocio estaba un poquito explotado hace tiempo, lo que viene siendo en la escena a nivel de Zaragoza, pero con la pandemia, la verdad es que la mayoría de las tiendas cerraron en este caso. Y ya, pues, podríamos decir que en un momento en el que estaba mejor el mercado tendríamos como 4 o 5 tiendas, pero cerraron, pues, porque obviamente la gente no se podía juntar, no podías hacer eventos ni nada por el estilo, y quedaron, pues, nada más que un par de tiendas que sobrevivieron ese periodo. Entonces, hace poquito, pues, siempre tenemos una temporada en estos juegos de cartas que vas, juegas más, juegas menos, lo dejas, vuelves, y hace poquito, pues, volvimos a jugar. Fue unas vacaciones que estábamos en Valencia, estábamos en la playa, y dice Aitor de repente, oye, ¿y si volvemos a jugar las cartas? A Yu-Gi-Oh, sí, en concreto. Sí, nosotros jugamos a Yu-Gi-Oh, porque es el juego principalmente que hemos jugado siempre. Y dije, bien, ¿por qué no? Y esa idea derivó en aparecer un día en la tienda, comprar las cartas, empezar a jugar, y le dije, ¿y por qué no abrimos una tienda nosotros? Sí. O sea, así no es una cosa que... O sea, sería una cuestión de, hay cojones, ¿no? No hay huevos, sí, o sea, y así sí, fue, ¿no? Fue como, el mercado estaba como explotado, por decirlo de alguna forma. Había nada más que una o dos tiendas aquí en Zaragoza que explotaban este negocio. Y dijimos, no puede ser que lleguemos allí, que esté todo esto tan lleno, que a veces no tengamos sitio para jugar. Y nosotros queríamos estar cómodos. Al final, somos muchos amigos en el grupo y pues, había algún que otro impedimento a veces. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a abrir una tienda. Y sobre todo teníamos, pues, bastantes ideas que, no sé, que pensábamos que podían estar chulas para aplicar en una tienda, sobre todo, y ver si le podíamos dar una vuelta al asunto, no dejarlo en la tienda tradicional a la que vas a jugar con tus colegas a las cartas, sino pues un poco un punto de reunión y de, pues, que gente nueva que quizá, pues, no se atreve a bajar a este tipo de sitios porque yo qué sé, porque al final, pues, todos tenemos nuestras cosas, pues estar abiertos a eso, a que todo el mundo venga, cuanta más gente mejor, y poco más. Antes de continuar, tengo que darle la bienvenida a toda la gente que nos está viendo ahora mismo en Twitch. Creo que algunos de vuestros compañeros están ahora mismo... A ver, os voy a decir algún nombre, a ver si os suena. AdriexBex98. Sí. ¿Os suena? Sí. Por aquí tenemos también a... me tendréis que perdonar porque cada vez veo peor, pero creo que pone Lecterus. ¿También os suena? Lecterus. Acabo de mirar en Google y está bastante cerca de mi casa, nos comenta. La tienda. O sea que, bueno, ahí tenéis un posible cliente. Si pueden confirmar si son ellos vieja, los de C de Nuestra Señora de Bonaria 9. Exacto, ¿no? Sí. La C, bueno, calle de Bonaria. Sí, eso es. Exacto. Abside Cero. Sí, este sí que suena, ¿no? Dani Snowyman, compañero nuestro y gran amigo del programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. Gracias por acercarte. Adribets98 nos dice Central Games. Así es. Y bueno, tenemos por aquí también a Marga, nuestra querida Marga, que la tenemos aquí en directo. Y tengo que comentaros que la cabecera que habéis visto, la nueva cabecera que dará pie al Navegante del Recuerdo, es obra de Twinbee007, que nos ha hecho también alguna cabecera más para Sin Rebobinar. Y que bueno, que creo que ha hecho un trabajo maravilloso y que ha captado bastante bien la esencia de este Navegante del Recuerdo, que es un programa de una persona que juega, de gente que juega para vosotros, jugadores, como creo que es el caso de la gente que nos está ocupando ahora mismo, gente que coge su hobby y lo extrapola en una tienda, de lo que quizás a vosotros os gustaría encontraros en una tienda como clientes. A ver, sí, no podemos decir que no, pero realmente nosotros estamos buscando, en cuanto a relación a lo que decía Aitor, estamos buscando crear un poquito de innovación en este sector. Y en cuanto a traer perfiles nuevos, sí que es cierto que hay gente que no baja a jugar a esto o tiene hobbies y es porque no conoce a nadie con quien jugar. Entonces, al final, en estos juegos de cartas siempre hay comunidades o juegos de mesa que necesitas, pues, tener 4 o 6 personas para, pues, o hacer un torneo o hacer una jornada un poquito más intensa o hacer jornadas de inicio y de formación. Y bueno, consideramos en este punto que no se estaba potenciando esa cara del perfil nuevo y siempre estábamos yendo a jugar o estábamos viendo que las comunidades no crecían.
sino al contrario, lo que teníamos era siempre las mismas caras con las mismas personas y en algún momento puntual pues aparecía algo nuevo porque era amigo de. Entonces aquí estamos buscando eso, pues ver caras nuevos, ver gente. Estamos hablando que son 700.000 habitantes en Zaragoza. No puede ser que sea realmente una minoría tan pequeña. Es decir, son 60, 70, 80 personas. Vamos a ir poniendo, si os parece, para la gente que nos está viendo en Twitch, alguna de las imágenes con los cuales los compañeros pueden ver un poco por encima cómo es la tienda, porque me comentabais que las fotos que ahora mismo vamos a poner son un poquito antiguas, no mucho, porque vuestra tienda lleva abierto poco, pero que ya hay algún... Es que, lo que hablaba antes de que es un bebé prematuro. Al final llevamos poco más de una semana abiertos. Sí, y la idea es pues seguir creciendo, seguir mejorando y bueno, con lo que tenemos ahora podemos ofrecer pues eso, un sitio bastante cómodo, con bastante buen ambiente, con plantitas y tal ahí para estar tranquilitos. Pero bueno, la idea es eso, mejorar y darle caña. A ver, al final nosotros podemos decir que hemos abierto rápido, no, si alguien dice lo contrario, mentira, pero el tema es que esas fotos han cambiado mucho. Si hubierais visto la tienda 2 días antes de la apertura, eso era una, o sea, realmente era un local que te decías que vas a montar aquí y podías montar desde un bar a una peluquería a un no sé qué. O sea, es que fueron 2 días intensos de estar como 12 horas ahí metidos, pues montando las mesas, trayendo el mostrador, las estanterías, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en una semana, de una semana a otra, pues se van viendo muchos cambios. Que hacen que digas, hostias, pues de una semana atrás ahora, pues cómo ha cambiado esto. Pues, por ejemplo, fotos del mostrador, o por ejemplo, mañana mismo, pues nos vienen a poner los carteles. Hay gente que dice, ¿cómo se llama tal? Porque ni en la puerta tenemos nada. O sea, no tenéis Central Games. No aparece en la puerta, seguramente hasta mañana. Y llevamos 2 semanas abiertas. Entonces, hay gente que pasa por la puerta, se nos queda mirando y dicen, ¿y esto qué es? Claro, porque no hay ni cartel. Entonces, cuestión de tiempo. Al final, una cosa detrás de otra y bien. Pero la intención era abrir. Vemos que la gente está cómoda y la acogida está siendo bastante, bastante buena. Por aquí os dicen que os habéis pegado una currada grande y que os está quedando genial. Las fotos que estamos poniendo ahora mismo a través de Twitch, es una pena que la gente que luego nos escuche a través de iVoox no puedan ver estas fotos, porque realmente se ve buen ambiente, un lleno absoluto y además mucha variedad. Me comentabais antes que vosotros particularmente jugabais a Yu-Gi-Oh, pero que Santi, que le da muchos palos. ¿Qué se puede encontrar la gente sobre juegos de mesa en vuestra tienda? Bueno, un poco de todo, ¿no? Por suerte, ya cada vez parece que más comunidades también se han acogido muy bien a la tienda, creo yo. Cada día está muy bien y es, yo creo, muy reconfortante para todos los que estamos, prácticamente podemos decir, todas las tardes ahí. Que no solo viene la X comunidad, pues por ejemplo en nuestro caso de Yu-Gi-Oh, que somos pues, 8 o 10 amigos posiblemente más cercanos, podemos decir. Al final éramos un grupo medio grande que por suerte podemos llenar la tienda, pero bueno, podéis encontrar desde gente que bueno, está jugando a Lorcana, que además Carlos le está dando bastante empujón al respecto, que es un juego que salió hace muy poquito de Disney, importado por Ravensburger aquí. Gente de Magic, que también es quizás una de las comunidades más grandes y a la vez de las más cerradas, o incluso de las más, vamos a decir, elitistas o exquisitas, ¿no? Son de la grupos... más longeva, quizás, ¿no? También. Es una relación intergeneracional. Yo jugué a Magic, tú juegas a Magic, otras generaciones más jóvenes jugarán a Magic. Y eso es un poco refiriendo lo que decía Carlos antes, ¿no? Esa longevidad también hace muchas veces que se creen grupos muy cerrados, ¿no? Que quizás cueste un poco, sobre todo, abrir esa brecha. Y la idea, yo creo que están tratando ellos muy bien y que poco a poco se va haciendo de la tienda, es un poquito abrir mercado a todos, ¿no? Que si a ti te apetece, por ejemplo, un día ir a probar a jugar pues, a Magic o pues eso, a Lorcana o otros juegos minoritarios que también se están probando, Pokémon, Force of Will, Digimon, un poquito de todo, tengas a alguien que siempre esté dispuesto a jugar, ¿no? Que yo creo que esa brecha de entrada es un poquito lo más complicado a la hora de que te guste un hobby así, pues porque como todos sabemos, todos tenemos nuestras cosas y estos sectores pues mucho más. Estamos viendo las fotos que pueden ver a la gente, creo que vosotros también podéis verla. Está bastante, bastante llena, por regla general. ¿Cuánta capacidad tiene la tienda? Ahora mismo de unas... Un torno a unas 40 personas. 40 y más, 45. Sí, 45. Bueno, tenemos en concreto capacidad para 46 personas, ¿vale? Sentadas, ahí, dentro. Ahí dentro, sí, claro, sí. Tú lo dices mirando, mirando la foto, porque además creo que hay bastante variedad, ¿no? de gente, bastante variedad de juegos. Me comentaba Santi que uno de los productos que más éxito ha tenido y que quizás estabais un poco recelosos es una cosa que a mí particularmente me toca un poquito, que son el juego de cartas de Fallout.
que sí. Vamos a tener serie dentro de poco, creo que era en Prime, si no recuerdo mal. Ahí, bueno, hablamos en este caso de un formato que se juega dentro de Magic, que se llama Commander. Entonces, estos se hacen partidas de 4 personas y se hacen todos pues con un mazo preconstruido de cartas. Es decir, tú directamente compras ese mazo y empiezas a jugar. En este caso, Aitor y yo no hemos sido jugadores de Magic al uso de estar encima del juego, sino que hemos sido igual algo un poquito más casual. Y teníamos un poquito de miedo de lo que viene siendo entrar en ese juego de cartas. El resto sí que los conocemos un poco más, pues al final nos has tocado en otros momentos. Pero Magic, la verdad es que tanto lo de Fallout como otros formatos están teniendo una aceptación bastante, bastante buena. Villoru os dice que estáis muy guapos. No sé si sabéis quién es, ahí lo deja. Ah, es Gaby. Vale. Incluso ahí también, de este mismo de Fallout, que creo que Carlos ha traído algo, puede ser también. Sí. Había de Masters del Universo también en su momento, que se vendieron muy bien. Son unas colaboraciones que suele hacer Magic una o dos veces al año. Hace poco fue una muy famosa del Señor de los Anillos, que sí, yo creo que tuvo mucho revuelo. Un poquito de producto. Que estas son las de, ahí haremos las de Fallout. Ahora. Sí. A ver, un segundito, me tendréis que dejar para hacer un plano más cercano de lo que nos han traído aquí a la emisora. Pero no te lo lleves, ¿eh? No, hombre, entre los tres me pegáis una paliza que me dobláis, porque Víctor creo que me vende rápido. Víctor, bueno, hay que decir que luego de esta pequeña entrevista tendremos una pequeña tertulia sobre juegos de estrategia clásicos, llenaremos la mesa, habrá más dinero en la mesa que en un cartel mexicano, de estos que son, como solemos decir. Víctor ha traído ciertos juegos de mesa, entre ellos el Carcassonne, y ahora vamos a ver lo que nos han traído sobre los juegos de cartas. Haremos un pequeño zoom para que mostréis, os diré cómo ir llevándolo. Pero Santi, hay una cosa que a mí me comentas habitualmente, es el tema de los torneos. Creo que vais a intentar, en la medida de lo posible, tener un orden para que todo el mundo tenga su espacio en vuestra tienda. Eso me parece muy interesante. Ahí hablamos de que, como hemos visto cómo se estaba haciendo en rasgos generales, pues, a nivel nacional o, por ejemplo, un poquito más local, hemos visto que se están potenciando siempre, obviamente, los juegos que más público tienen, pero consideramos que hay minorías que también deberían tener su espacio. Entonces, la intención es hacer semanalmente un planning y hacer una estimación de las personas que más o menos pueden venir. Creemos que planificar de un martes a un sábado, si vas a ir a jugar, es una cosa aceptable. Entonces, hacer un orden de sábado mañana, sábado tarde, viernes tarde y posibilidad de domingos por la mañana, que estamos barajando, porque al final los domingos son los días que la gente no trabaja y que puede dedicar más al ocio. Y hacer un planning y decir, pues mira, el viernes por la tarde van a entrar los de Magic, los sábados por la mañana van a entrar los de Yu-Gi-Oh!, los sábados por la tarde van a entrar los de Disney. Y tener pues un espacio para cada grupito. Y que todo el mundo pues se sienta acogido, en este caso, en Central Games. Por aquí, Puchiramisu nos dice que si sorteáis los sobres de Lorcana. Bueno, no sé si lo conocéis, pero sí, va a cuchillo, ¿eh? Ya me lo imagino. Sobre lo que me estáis diciendo, ya lo he comentado a micro cerrado con Santi, porque me ha ido poniendo un poquito al día a día de lo que es la creación de vuestra tienda, porque me parecía un tema muy interesante, sobre todo pues el que seáis emprendedores en un tema que particularmente a este programa le gusta mucho. Y me parece muy, muy interesante y muy acertado que dediquéis cierto periodo, cierto tiempo, cierto espacio a algo que, por regla general, puede ser un juego menor, porque no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de juegos. Vamos a poner aquí a la cámara, que es esta de aquí, para que nos vayas enseñando un poquito todo lo que habéis traído. Tendrás que subirlo. Espera, voy a intentar bajar yo la cámara un poquito, a ver si podemos. ¡Ay! Aitor sale fuera, de la cámara, y Víctor también. Pero ahí tenemos un poco el producto que nos habéis traído, Magic, es el de Fallout, mira. Sí, es un juego de Fallout que viene siendo de Magic, y la verdad es que han tenido una aceptación buena. Ya digo, teníamos dudas de si comprar, si no traer o no, y pues, el día de la apertura, más o menos, se fueron casi todo el stock que habíamos comprado. Y luego esto viene siendo sobres de Lorcana, que es lo que comentaba por ahí una compañera nuestra, y esto dentro de los torneos es lo que se suele dar de premio, principalmente. Entonces, estos sobres son los que llevan las cartas y se suele pagar una participación, más o menos del coste de un sobre, y pues son tantas personas, y si son 8 personas, pues son 8 sobres a premio, por ejemplo. Entonces, hay dos partes. La gente que va un poquito, que realmente busca el material sellado y el ansia de abrir el sobre y ver qué es lo que va a salir, y luego hay gente que va un poquito, que juega más casual y que no quiere tanto esa competitividad para ganar. En este caso,
acogemos y valoramos las dos partes. Pero bueno, nosotros sí que es cierto que nos gusta un poquito ese punto de la competitividad, de decir, vamos a ver si potenciamos un poco más. Competitividad sana, ¿eh? También dependiendo de las comunidades, como decía Santi antes, hay gente que se enfada muy rápido, que no le gusta perder. Entonces, bueno, hay que tenerlo un poco con... Hay que regular un poco. Sí. Bueno, pero eso creo que está en todas las comunidades. Víctor y yo nos movemos por varias de ellas, incluido los juegos más clásicos. Y bueno, Víctor, podríamos contar carros y carretas, ¿no? Bueno, sobre esos temas. Muy ya vamos pinando canas lo que hablamos. Hemos visto todo tipo de eventos, pero yo me gustaría mucho agradeceros precisamente el haber iniciado este proyecto, porque es bonito, la verdad. Yo, bueno, Ignacio lo sabe, yo estudié historia y a veces no se da la importancia que tiene proyectos como los vuestros. Porque, por ejemplo, ha sido muy importante para la música o para los cómics, las pequeñas tiendas de cómics o las pequeñas tiendas de música, donde la gente va y se reúne con sus pasiones. Y esta herencia yo creo que es muy bonita, porque en España en general, pero en Zaragoza en particular, hemos tenido pues lugares que algunos de ellos se perdieron, pero esta herencia es muy chula. Saga, por ejemplo, tuvimos aquí en Zaragoza, que traía juegos de importación y que, bueno, pues a mucha gente en esa época pues hacía soñar, ¿no? Porque no había otra manera de adquirirlos y esas comunidades son importantes, ¿no? El juntarte con gente con tus pasiones. Así que yo desde luego iré a la tienda. Además, creo que aunque no es vuestro producto más demandado, sí que también tenéis juegos de mesa. ¿Tenéis pensado también torneos o un espacio para jugar a este tipo de juegos? Sí, la idea de hecho, hemos empezado sobre todo con juegos de cartas, porque es donde pensábamos que tendríamos más fuerza, sobre todo por el ambiente en el que nos movemos y porque al final pues conocemos a la gran mayoría de personas, de las comunidades más pequeñas sobre todo, pero la idea es un poco abrirnos a... pues realmente un poco a lo que vayamos viendo. Los juegos de mesa creemos que es algo que nos puede venir bien y sobre todo el a nivel de también el poder generar ciertas pequeñas comunidades de juegos pues que tengan esa competitividad, yo que sé, tema Catán, por ejemplo. Sí, Catán, por ejemplo. No sé si vosotros en Carcassonne os picáis demasiado o habéis hecho alguna vez un torneo, pero bueno, la idea es esa. Empezar primero con lo que conocemos mejor y luego ir abriendo horizontes. Víctor, de hecho, creo que tú has traído un Carcassonne. Sí, yo lo he querido traer también un poco para ejemplificar el cambio de paradigma, ¿no? Con los Euros, los juegos Euros que se llaman, que han sido muy importantes también para popularizar el ámbito de los juegos de mesa, la estrategia, todo este tipo de cosas. De hecho, esto tuve la fortuna de que me lo contara Luis de Estrés, que ahora por desgracia ya no, pero llevaba también una tienda de juegos de mesa, y él lo ha dicho, que ha sido muy importante para socializar a muchos niveles, en el ámbito desde pues familias, con nuestros más y nuestros menos, ¿no? Lo que hablamos, la típica discusión del Trivial Pursuit en Navidades, y a la vez, bueno, pues para ir abriendo a otras formas de expresión como, bueno, pues juegos que te permiten echar partidas más o menos rápidas de manera entretenida. Carcassonne, Catán han sido ejemplos en ese sentido, yo creo. Lo que me parece además muy interesante de lo que estáis diciendo, estoy manejando las cámaras, por eso me veis que estoy mirando hacia esta dirección, es el tema de socializar. Algo que nos queda claro en las fotos que hemos podido ver es que la tienda está muy llena y hay mucha gente, con lo cual, eso que se decía cuando Víctor y yo éramos jóvenes sobre los juegos de rol, por ejemplo, ¿no? Que hace que la gente se retrotraiga o que son hasta peligrosos, me alegra ver que hace muchos años que esto no es así y que en una tienda como la vuestra puede tener espacio para muchos juegos, mucha gente, juegos de mesa, juegos de rol de libro. No sé si es algo que en algún momento os habéis planteado, es algo que ya os pilla un poco más lejano. Lo hemos valorado, pero no hemos jugado realmente nunca, entonces es una cosa que te diría que no es la intención actual. Por nuestra cabeza ha pasado, han pasado muchísimas cosas dentro de este mundo, por lo pequeño que parezca, que la gente se queda flipando, gente que no está en el mundillo. Les digo, hemos abierto una tienda de juegos de mesa, y me dice, ¿y qué vendes, cromos? me resulta extraño que no haya gente que cuando haces esa afirmación te diga, ¿vendís cromos? Ostras. Sí, me ha pasado, Aitor no lo sé, a mí me ha pasado, o decirme, ¿qué vendes, el Monopoly? Eso me ha pasado bastantes veces. Le dan un poco, dicen, pero eso da dinero, eso es viable, eso tal. Entonces, no sé. Yo creo que, bueno, se puede ver en las imágenes que
gente mueve. Y sobre todo la idea que tenemos también, que no lo hemos nombrado, que tenemos una comunidad dentro de WhatsApp con varios grupos, uno por cada juego de cartas ahora mismo, por cada comunidad de juego de cartas, para un poco facilitar eso de que vaya entrando gente nueva y que por ahí la gente pues quede, organice sus propios eventos o bueno, compartir los torneos que tenemos en mente. Entonces, si la queréis promover por aquí, pues estaría de... Hombre, por supuesto, por supuesto. De hecho, en la emisora hemos barajado incluso jugar algún juego de mesa, quizás más clásico, como Cruzada Estelar o HeroQuest. Pero lo que me comentáis... hay sitio para jugar. Luego no te me piques si te gano, ¿eh? Oh, bueno, pero eso es más cooperativo que competitivo, pero ya veo que vas todo a por mí, canalla. De lo que comenta Aitor, me resulta curioso porque hace 2 semanas... creo que grabamos un programa de juegos de mesa, donde convivieron juegos más clásicos, los que Víctor y yo hemos jugado, con juegos más actuales, y tuvimos a compañero Darkhum, que además pinta miniaturas y demás, y nos decía que la gente está muy equivocada cuando habla de juegos de mesa porque siempre le dicen, ¿qué juegas? ¿Al Warhammer? Y decía, no. Juego al Warhammer, pero hay mucha clase de juegos de mesa. No solamente es Warhammer. Igual que cuando yo comento, es un fallo que suelo tener, cuando comento juegos de mesa de mi época siempre digo HeroQuest o Cruzada Estelar. Había más juegos, pero esos eran quizás lo que más marcaban. En vuestra tienda, ¿cuál creéis que es el producto, podemos decir, estrella? El público que demanda ese producto, el público que quiere hacer esos torneos. ¿Cuál es lo que pensáis que mueve más gente? A ver, ahora mismo también es un poco por la afluencia de gente que tenemos. Lo que más se está moviendo ahora mismo, claramente esas fotos que ves, que es el día de la apertura, ahí tenemos lo que viene siendo Yu-Gi-Oh, porque nosotros tenemos una comunidad detrás que la verdad es que quiero dar las gracias a todo el mundo que nos está apoyando, porque aunque nosotros igual en el día a día parece que nos la sude y que no estamos dando las gracias, de verdad estamos muy agradecidos con toda la gente que está detrás de ese grupo de Yu-Gi que nos ha hecho que ese día de la apertura estuvimos y en el día a día nos estén ayudando. Pero podemos decir que realmente esta edición de Lorcana se vende como churros. O sea, mira que realmente la comunidad no está muy instaurada porque es un juego nuevo que acaba de llegar, como quien dice, pero es una barbaridad. Por aquí nos dice Villoru, nos dice que Lorcana, está claro que sí, es lo que más vende. Sí, se vende muchísimo. De hecho, cuando me lo comentó Santi, me parece que la semana pasada, me dijiste, sí, pues mira, el juego este se vendía mal. Yo, claro, decía, no entendía muy bien cómo era el final, tipo de al final juego. Es Disney y la marca vende mucho. Como aquí en este caso Magic, que son los mazos de Fallout, pues todo el mundo que conoce Fallout y sabe un poquito de Magic, pues le va a llamar la atención. Entonces, Disney tiene mucha imagen detrás y, bueno, por ejemplo, One Piece también es un poco locura. Hablamos de que el juego de cartas de One Piece tiene también muchísima demanda y hay veces, en este caso, que hay tan poco material que vienen clientes a la tienda a comprar y les decimos, no te puedo vender porque me quedo sin material para darlo en los premios de torneos. O sea, estamos hablando que hasta los distribuidores están sin material. ¿Cómo podíamos empezar, por ejemplo, Víctor y yo, a jugar a Lorcana? ¿Qué es lo que necesitaríamos exactamente? En este caso, todos los juegos de mesa, en este caso juegos de cartas, tienen unos mazos preconstruidos que para empezar a jugar suelen venir bastante bien. Sí. Magic, bueno, igual es un juego un poco complejo para empezar a jugar porque tiene... Pero en el de Disney, por ejemplo, son mazos preconstruidos que tienen un coste en torno a unos 20 euros, más o menos. Y con eso puedes empezar. Las mecánicas son muy básicas y en una tarde, más o menos, tienes el funcionamiento. Más o menos, Santi, ¿cuántos juegos de cartas tienes tú? ¿O cuáles juegas? Bueno, ahora mismo no tanto, la verdad. Bueno, últimamente tampoco es que esté demasiado activo en ese sentido, yeah. Pero por lo general, por personas, solemos jugar a 2 o a 3 más o menos por cabeza, así. Sueles tener uno principal, que bueno, en nuestro caso es Yu-Gi-Oh! Por lo general, y luego pues tienes otro más para jugar con los amigos, ¿no? Muchos de nuestros amigos se han tirado de cabeza a Lorcana, sí. Y bueno, también están jugando bastante, ¿no? Alguno de los que te ha comentado, mismamente Villoru, que nombrabas antes. Dragon Ball, me parece raro que no haya salido en la conversación. Creo que es un juego que tú, de momento, Santi... Sí, es cierto que era un juego que en su momento tuvo mucho boom. El tema de la pandemia lo hundió bastante, sobre todo por lo que decía Carlos de temas de stock y demás. Aquí en España tuvimos un poco de caída, ahora le están intentando dar desde Bandai como otro enfoque, haciendo un juego enteramente nuevo, pero de momento aquí no ha aparecido gente o es mínima la gente que ha puesto interés en el juego. Entonces, por pena, de momento, bueno, ya sabes, a ti te han llegado cosas de las que tenía yo. Sí, o... bueno, resumidamente me trajo un día una caja y me dijo, toma, sí, para ti, igual me diste ahí, yo qué sé, 100 cartas de Dragon Ball, muchísimas. Pero también es una cosa muy, muy buena, ¿no? Porque al final tú empiezas jugando
a un juego y, por ejemplo, Carlos, que es mi amigo Aitor, pongamos que juegan a Lorcana y yo los veo jugar un día y de ese día a mí me pica el gusanillo y voy a jugar ahí. Y ahí hay otra persona que te juega a Magic y te enseña dos cartas y dices, joder, qué chula es esta, pues voy a probar. Y al final yo creo que es una de las cosas que ellos están también intentando fusear bastante y haciendo bien en la tienda, ¿no? Que al dar espacio para todos, siempre te levantas y echas así un ojillo y dices, a ver qué está haciendo este o a ver qué está haciendo el otro, y siempre te llama la atención. Es un poco como un boca-oreja rápido, sí, inmediato, ¿no? De ver, a sobre ver todo muy visual con estos juegos, ¿no? Porque siempre ves el dibujo y te gusta Peter Pan mismo que aquí está la caja y dices, hostia, qué bonita esa carta, pues voy a ver cómo se juega o voy a tal. Y el intentar guardar ese espacio en la tienda para todos los juegos, yo creo que es muy importante para que luego te puedas adaptar muy fácil y siempre encontrar a alguien que esté jugando a algo que igual a ti no te había llamado la atención. ¿Torneos tenéis en mente ya preparados, alguno que podáis decir? ¿Alguna fecha cerrada? Pues comentar para la gente que nos está viendo. ¿Tú lo sabes? No, sin irnos mucho más lejos, el viernes tenemos a la gente de Pokémon. Bueno, sábado no sé por si la tarde. Sábado por la tarde. Final, sí, bueno, como pusieron viernes y sábado, pues mira, el sábado por la tarde tenemos a los de Pokémon, a los chicos de Pokémon, que bueno, es una comunidad más pequeña, pero se mueven bastante. Y tenemos a Force of Will, por ejemplo, que es un también, juego que igual no lo conoce mucha gente. Tenemos sábado por la mañana, tenemos los de Yugi, que suelen ser, eso es. Los de One Piece también tenemos el sábado por la tarde. Entonces, sí que es cierto que se suelen mover en los fines de semana, pero creemos que con el volumen que puede haber de gente, intentan instaurar pues días entre semana para hacer algún torneo también, que se junten 8 o 10 personas y que mantener pues un poco la vidilla de todos los juegos. Al final, si hay un pool que tienes 10 juegos de cartas y tienes solamente el sábado completo y el viernes por la tarde, o tienes un pabellón como tienda, o al final no te van a caber todos. Entonces queremos repartirlo un poco en la semana. Sobre todo eso, que toda la gente que quiera tenga su hueco, ¿no? Y sobre todo un orden, porque la tienda, a pesar de que caben 50 personas, se ve muy llena en las fotos que nos habéis mandado. Sí. También importante es que no solamente tenéis una tienda de juego y demás, sino que también puede la gente merendar ahí tranquilamente, que es una cosa que me parece muy chula. El poder estar bebiendo tu Coca-Cola, comiendo tus patatas, lo que sea, el tener un espacio, dicho así, para desenchufar, porque estamos viviendo épocas complicadas y tal, igual tener una especie de balsa de aceite, como se suele decir, un espacio diáfano donde tú puedas ir y desde merendar tranquilamente y jugar, es algo que me parece muy interesante y además que me parece un acierto el que hasta esto. Hay alguno que no está tan tranquilo, tendrías que ver tendrías que ver a la gente a veces que... Pero es una manera también de desengrasar, es una manera de desenchufar, o sea, me tendrías que contar, ¿no? Sí, igual hay alguien que ha cogido mesas y sillas. Sí, alguno que... No, de momento, En nuestra tienda no ha pasado, pero hemos visto en algunos sitios de alguno que casi le tira la mesa al otro encima, pues porque la típica frase de es que se lo ha robado todo. Pues esa frase es muy mítica, de decir, pues tío, pues lo siento. O sea, por aquí hay alguien que se da por aludido. Dark Sunny nos dice, no será por mí, ¿no? No será por mí, no, no. No, no, no se puede decir. No puede decir nada. No se puede decir, no se vale. Dice, no. O sea, se dice el pecado, pero no el pecador, que se solía decir antes. Lo que os comentaba, eso, un espacio diáfano, a pesar de que algún tarao, como en todos los sitios, ¿verdad, Víctor? Bueno, no, es que bueno, te mira ahí. Está guay no tener un espacio, pues eso, para desengrasar, para poder socializar, es algo que es muy importante. Me comentabais ahora algunos torneos que teníais cerrados. Si nosotros nos quisiéramos apuntar, nosotros o la gente que nos está viendo ahora mismo, a estos torneos, exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuál es la cuota, el premio ya nos lo habéis adelantado, pero repetirlo, por favor. Sobre todo usando la comunidad de WhatsApp. O sea, ahí es donde están todos los grupos y donde de momento, a ver, en algún momento daremos más fuerza a la página web para que la gente desde allí pueda ver los torneos que están agenciados y puedan apuntarse incluso desde la página web, ya incluso pagando la cuota. Pero de momento, ya te digo, en la comunidad de WhatsApp de cada juego se ve, normalmente hay un mensaje fijado con los participantes del torneo, la hora y la fecha, claro. Y ahí la gente se va apuntando. Normalmente el precio ronda entre los 5 o 8 euros más o menos por participación. Y sí que es verdad que hay veces que pues la gente prefiere que todo vaya a un bote de premios y que pues el top 3 se lo reparta. O hay gente que en otros juegos de cartas pues prefiere pagar y tener algo por participar. Normalmente es un sobre, vale, de tienda. Y entonces siempre alguien se lleva, la gente que juega se lleva algo. Pero bueno, eso ya depende de la comunidad. Bueno, y en redes sociales como Instagram, ¿no? También. Y Twitter, que habéis abierto hace poco, por favor, dar las redes sociales. Sí, pues principalmente es Instagram lo que vamos a utilizar.
donde vamos a gestionar un poco pues el tema de las reservas y tal, y derivarlo todo, pues como comenta Aitor, a lo que viene siendo la página web, que es donde podemos centralizar las reservas, hacer los pagos, o al final luego hay veces que estos son lo que hablamos, torneos locales. Estamos entrando dentro del recorrido oficial, que aunque parezca que no, estos juegos tienen un recorrido oficial por cada una de las compañías que nos den como proveedores oficial de este producto. Y con eso se hacen torneos mucho más grandes. Aquí a nivel, en este caso de Zaragoza o de Aragón, pues te dan torneos regionales donde llega a venir gente pues de Madrid, de Barcelona, de Vitoria, y haces un día exclusivo seguramente para el torneo que te han dado, porque se te juntan 40 o 50 personas solamente de ese juego. De hecho, vosotros también sois gente que viaja, ¿no? Por lo menos Santi, a sí, la hora de... Sí, hemos ido a Logroño, a Madrid, a Valencia también se suele ir. Perdón, que estoy aquí poniendo el próximo vídeo, que no se me escape. Vosotros que habéis empezado la tienda hace 2 semanas, como nos decíais, sois gente joven, de hecho por aquí nos lo dicen, tendréis 20, 30, 30... 27. Como 27, Aitor. ¿Qué consejos le daríais a alguien que quiere abrir una tienda de juegos de mesa, videojuegos, lo que fuera? ¿Qué es lo que más os ha costado a vosotros y cuál pensáis que es la mayor baza que tenéis a vuestro favor? ¿Pregunta complicada? Sí. Bueno, dale tú. No tengas un trabajo estable. Sí. ¿Eso es como consejo o como...? Sí, como consejo. Pon todos los huevos en la misma cesta. A tope. Y ya. Mi consejo. Que nosotros ahora mismo tenemos, o sea, la mañana vamos a la oficina y luego por la tarde vamos a Central Games. Y es bastante... bueno, llevamos una semana, pero, sí. Pero está, acabas con el cerebro frito. Entonces, el consejo sería ese. Céntrate en lo que tienes que hacer y en lo que quieres hacer. Si puedes. Si no puedes, como nosotros, pues... No, a ver, al final... dentro de... Al final llevamos desde noviembre mirando locales. Sí. Pero en cuanto encuentras el local es cuando te viene toda la avalancha de cosas a hacer. Son muchísimas cosas porque ya tienes la tecla y dices, vale, este es el sitio, aquí puedo empezar a montar todo. Obviamente puedes decir, hombre, pues lo mejor es planificarlo todo. Nunca va a salir como tú quieres porque el proveedor te va a tardar 2 días más, vas a tener un problema con esto. Y te diría que lo más, una de las cosas muy importantes, si tú tienes ya el target de gente que vas a abrir el negocio o la tienda, es... focalizarte en qué es lo que tu cliente está descontento en otros sitios. Al final no deja de ser un negocio. Entonces, si tú sabes que en otros sitios, ¿no?, ese cliente tiene una carencia, escúchale y entonces ahí vas a fidelizar. Entonces, con esa fidelización es con lo que tú vas a ganar un cliente fijo. Obviamente, habrá gente que tendrá carencias de cosas que son tonterías, pues de que en vez de tener patatas Lay's tienes... no lo sé. Rufles al jamón. Me has entendido, sí. ¿No? Pero dentro de un grosso de la comunidad, que es tu target como cliente, que veas lo que dentro de esas carencias es lo importante y digas, vale, nosotros vamos a suplir esto, esto y esto. Y con eso vas un poco más sobre seguro. Pero también es un poco... Me parece muy inteligente lo que me estás diciendo, pero también es un poco arriesgado en el sentido de que igual es una fórmula que puede no funcionar. Sí. Me parece una cosa que se tiene que hacer. Por ejemplo, Víctor y yo, que venimos haciendo podcast desde hace muchos años, nosotros empezamos a hacer podcast porque era algo que la radio más grande, la radio más convencional, los temas que nosotros tratábamos se obviaban totalmente. No había programas de videojuegos clásicos, no había programas, entre comillas, como más de cultura o de cine de serie B, como nos gustaba. Entonces ambos nos metimos por ese hueco, fue arriesgado, pero acertamos. Por eso me parece una apreciación muy inteligente, arriesgada, pero que parece que, por lo que nos estáis comentando, habéis dado en el clavo en dar cabida a todo eso que quizás X se ha quedado fuera o lo ha dejado fuera. A ver, sobre todo, un poco volviendo a lo que ha dicho Carlos antes, tenemos mucha suerte, mucha suerte de la gente de la que nos hemos rodeado, ¿eh? Ya sea por familia, pero sobre todo más bajando a tierra, los chavales que nos están viendo, ha sido una locura. Nos han ayudado un montón, nos están ayudando un montón. Y bueno, y nuestras parejas, o sea, sí, te quiero decir, todo el mundo está empujando en la misma dirección y eso se nota, y se nota muchísimo. Y aquí tu sobrino, y vamos, de los que más. Locura. Sí, sumó en relaciones públicas, sí, Santi, ¿verdad? Un poquito en la sombra, nos deja ver mucho. Sí, siempre nos dice lo mismo, ¿no? Yo en la sombra soy un fantasma, sí, nos dice. Yo no existo en ningún lado. De hecho, por aquí la gente que nos está viendo, un quit 72 dice que grande, sois unos cracks, seguir así, obviamente se refiere a vosotros.
Sí, será un Quiet. Creo que juega One Piece. Sí. Es que creo que tenéis una comunidad que os sigue bastante. Y eso es muy bonito. Hablamos por experiencia, ¿verdad, Víctor? Que una comunidad te respalde, esté en tus proyectos, en tus aventuras, que cuentes con ellos y que no se pierda una de tus pasos, es una cosa muy bonita. Es guay. Espera un momentito, que tengo aquí una cosa muy interesante que nos dicen. A ver, Puchiramisu nos dice, todo esfuerzo tiene su recompensa. En vuestro caso creo que está dando bastantes buenos frutos. Y aquí hay una cosa que me parece interesante. Bocata de Chorizo nos dice, ¿y Warhammer? ¿Pensáis moverlo? Esta pregunta justo mi hermano juega a Warhammer y justo el otro día vino a la tienda a verlo. Y es un poco lo mismo que hemos comentado antes con los juegos de mesa. Obviamente vamos a ir entrando poco a poco, pero lo queremos hacer un poquito bajo demanda. Es decir, no es el fuerte principal de lo que viene siendo la tienda. Queremos mover mucho lo que son los TCGs, es decir, los juegos de cartas coleccionables, y pivotaremos a los juegos de mesa. Pueden ser juegos de mesa de cualquier tipo. Warhammer, creemos que también tenemos ahí un filón, como podemos decir. Hay mucho público para Warhammer, es muy grande y tiene una marca que está muy consolidada, pero ahora mismo no es el punto. Obviamente, si nosotros vemos que hay mucha demanda de Warhammer, bajo pedido lo vamos a mover. Seguramente vamos a empezar por ahí, es decir, llegan cuatro personas que quieren Warhammer y nosotros podemos llegar a un acuerdo de reservas en este caso. Oye, sí, pedimos y nosotros lo servimos, por nosotros no hay ningún problema. Importante, bajo reserva. Efectivamente. Creo que sería la frase mágica, ¿no? Pues. Y de hecho, con el tema de juegos de mesa estamos funcionando un poco así ahora. O sea, pues nuestros conocidos y tal, amigos tal, nos van diciendo, oye, pues estoy buscando este juego de mesa, tal, no sé qué. Y no, entonces nosotros pues ya nos movemos y lo conseguimos. Y de momento no tenemos stock, sí, por así decirlo. No hay un stock inicial de juegos de mesas, sí. Como sí que lo hay en este caso en juegos de cartas. Sí. Pero hasta que, es lo que comentábamos al principio, la tienda en dos semanas da un cambio y hay stock nuevo que dices, bueno, esto no estaba. Pues la intención es pivotar ahí y tener un poco pues lo que viene siendo los dos clientes. La gente que entra, compra un juego de mesa porque se va a ir a casa a jugar con su familia, con sus amigos o lo que sea, y luego la otra parte que es la gente que viene a la tienda a los torneos, a pasar la tarde jugando con sus amigos. Entonces, los panas. Eso es. Víctor, no sé si has escuchado una noticia, va un poco para toda la mesa, de que creo que era La Sexta, había sacado un pequeño reportaje en un programa de noticias donde hablaba de, no recuerdo el nombre, de gente de nuestra edad que jugaba a cartas y nos ponían una especie de nombre como compuesto de chiquillos mayores, ¿no? Que juegan a cartas, que juegan a juegos de mesa. Es algo que a mí me ha chocado bastante, bueno, porque tus abuelos, los míos, han jugado toda la vida a juegos de cartas. Baraja, sí, española, guiñote, X, lo que en, sea. En primer lugar, somos unos críos. Sobre todo por dentro, ¿verdad? Efectivamente, de más bien por dentro. Pero sí, esto recuerdo que precisamente lo decía un profesor mío, que incluso en las economías de autosubsistencia, como fue la europea, por ejemplo, durante la época medieval, había tres productos fundamentales. Uno era la pólvora para cazar, otro la sal para conservar los alimentos y otro eran las cartas. Precisamente pues para desconectar del mundo en el que vivimos. Entonces, esto en realidad yo veo muy bonito lo que hacéis, ¿eh? Y os deseo mucha suerte. Yo creo que os va a ir muy bien porque escuchándoos, yo creo que efectivamente estáis cubriendo ahí un espacio que es muy chulo. Esto sería muy largo de contar, pero en los países con tradición católica hay cierto tabú a la hora de hablar de dinero, ¿no? Y evidentemente cuando alguien monta un negocio quiere ganar dinero. Y esto es así y es lo más respetable que hay. Y a la vez, pues yo siempre he pensado que los negocios tienen que tener un componente social. Un negocio puede dar un servicio a la comunidad. Y precisamente tiendas como las vuestras, por lo que han contado, lo hacen. O sea, que nada de tabú por ganar dinero cuando alguien tiene un trabajo completamente honrado y respetable. Y a más, algo que necesitamos mucho son esos espacios de socialización en los cuales poder desconectar y juntarnos gente. Y esto ha sido una dinámica que con diferentes aspectos ha estado en la historia y ahora ellos cubren ese hueco que yo creo que es fundamental en la sociedad. Sobre todo también porque es un hobby, una afición, que volviendo un poco a lo que comentaba antes con Magic, que es un poco intergeneracional. Yo espero que encontréis en vuestra tienda, porque las fotos que hemos podido ver ha sido de gente quizás de vuestro rango de edad,
gente quizás más mayor, gente como Víctor, como yo en cuanto pueda, porque ayer iba a ir a visitar la tienda, pero no pude por motivos personales, pero acercarme, conocer un poco cómo es el ambiente, y espero que gente de nuestra edad que juega habitualmente, porque es un hobby que compartimos con mucha gente, es así, pues que encuentren en vuestra tienda un espacio donde poder socializar, sentirse cómodo, merendar, que eso es importante también, y al fin al cabo un poco conocer todas las novedades que vais trayendo, que os comentaba, creo que ha sido Aitor a micro cerrado, que de vez en cuando si os queréis acercar y comentarnos las novedades que va trayendo la tienda, novedades que vosotros veáis interesantes poder comentar, que sois más que bienvenidos. Es muy importante, creo yo, si me permitís también, el boca a oreja, el que cualquier negocio necesita que la gente hable de él. Es muy importante. Santi tiene su función, espero que toda la gente que nos está viendo ahora mismo tenga también ese pequeño ladrillo en construir ese muro que va a ser la tienda, pero es algo que también vosotros cuidáis. Direcciones, redes sociales, la dirección física, el nombre de la tienda, para que la gente que nos está viendo coger lápiz y papel, puedan apuntarlo, lo que sea, y acudir a la tienda. Además, yo creo que en ese sentido que hablas tú de multigeneracional, yo creo que el tema de la edad tampoco es tan cerrado, ¿no? Yo creo que más o menos a la tienda hay veces que viene gente más mayor, gente que claro, más pero joven. Yo os lo comento el tema intergeneracional porque Víctor y yo no lo sufrimos. Lo vemos como algo normal. Víctor y yo no nos echa atrás una partida de un juego de rol de libro, una partida al videojuego del momento, al Bioshock, que sabéis que soy muy fan, a lo que sea. Pero sí que es cierto que visto en, vamos a llamarlo así, al gran público, ver un reportaje de La Sexta donde se pone un adjetivo a gente de nuestra edad que juega juegos de cartas cuando nuestros abuelos, nuestros padres han jugado al guiñote, al cinquillo, toda la vida, me sigue pareciendo que quizás haya un escollo que no hemos salvado. Con Santi, de hecho, y me vais a permitir que me exceda un poquito, lo he hablado algunas veces con el mundo de los videojuegos. Yo llevo toda mi vida jugando a videojuegos. Y hablándolo con Santi, yo pensaba en mi cabeza que ese escollo de el friki retraído, qué tal, que juega videojuegos, fíjate tú que está ahí, lo habíamos solventado. Y Santi me dice, ostras, no te creas, que todavía ese escollo lo tenemos ahí. Por eso digo el tema de intergeneracional, que la gente de nuestros años, más jóvenes, más mayores, que no les eches, que no les eche atrás. No, no les eche atrás, simplemente no, disfrutar de su hobby. Además también yo creo que el mercado en este caso de los juegos de mesa, no como cartas coleccionables, sino juegos de mesa más Catán, más Carcassonne, más... Por ejemplo, el otro día hablando con un amigo, me dice, oye, ¿y tienes juegos de mesa para antes de salir de fiesta? Y yo, tengo de juegos de mesa lo que quieras. Es decir, antes de salir de fiesta, en casa te estás echando unas copas con los amigos, no sé qué, no sé cuántas, y eso ha evolucionado a unos juegos que es para echarte unas risas, para pasar un buen rato antes de salir, pues, de bares, de discotecas o de lo que toque. Entonces, tampoco consideramos que sea de esa minoría de frikis o como quieras llamarlo. Es decir, hay juegos de mesa para cualquier ámbito, pues ya puede ser estar justo en la sobremesa después de cenar o pues para un domingo por la tarde en casa con 8 amigos o en la tienda jugando a juegos de cartas. O sea, obviamente hay una brecha, pero se ha modernizado bastante, pero todavía falta para que nos digan, ah, esto es de niños, por ejemplo. Sí, sí, es un poco lo que comentan. Suele ser la frase estrella, ¿no? De esto es para críos. Ya no estás jugando a eso, ¿vale? ¿No estás jugando? Sí, ay, ¿sabes lo que vas a hacer? Un desgraciado vas a ser, ¿no? Seguramente. Es lo que suelen decir. Bueno, compañeros, no sé si tenéis alguna cosita más que comentarnos. Importante, redes sociales, dirección física, horarios también, y que nos recordéis un poco los torneos que tenéis a puertas. Vale, a ver, nombre Central Games con Z, obviamente, como comentábamos al principio. Estamos en un punto súper estratégico, triangulados por Avenida Madrid, Avenida Navarra y Paseo Calanda, ¿vale? Calle Nuestra Señora de Bonaria, con I, no es con E como el supermercado, ¿vale? Bonaria. Importante. Número 9, local, ¿ok? No llaméis a los vecinos, la que comunidad, efectivamente, que estarán echándose la siesta o alguna historia. Y bueno, horario de momento, de lunes a viernes, a ver qué dedica entre semana, como comentaba Carlos, porque igual abrimos los domingos por la mañana. De lunes a viernes, de 5:30 a 9:30. Sí, 9:30 suele ser. Sí. Y luego los sábados, de 10 a 2 y de 5 a 9. ¿Vale? Probable que los viernes abramos a las 5. Un poquito antes. Vale, un poquito antes, luego, porque ya somos. Como comentábamos antes, estamos barajando un poco cuál es el día entre semana que es más flojo, que suele bajar menos gente, que. Trabajo también. Eso es, que haya que, por ejemplo, pues usar una tarde nosotros pues para gestionar cosas internas de la tienda, pues ya sean papeleos y tal, y moverlo ese día al domingo por la mañana.
porque creemos que el domingo tiene un tirón bastante fuerte y que eso sí que es cierto que no lo hace todo el mundo. Es decir, un domingo por la mañana suele estar todo cerrado y creemos que tenemos ahí un filón que podemos explotar. Uh-huh. Hombre, domingo es buena hora por la mañana para... Sí, de 10 a 2 sería. Sí. Mira, si no hay que madrugar mucho si nos vamos de fiesta, Víctor. Esto es importante. Y es muy importante también lo que has comentado, el hecho de ir a los sitios a preguntar. Las librerías, por ejemplo, que son una de mis pasiones, ir al librero y preguntar, bueno, pues me apetece un libro para esto, pues más distraído o más o sobre este tema. Pues con los juegos de mesa o con las cartas pasa exactamente lo mismo. Entonces, no voy a dar nombres de grandes superficies, pero es mucho mejor ir a negocios como estos y preguntar porque el trato va a ser totalmente diferente. El dejar que la persona que lleve la tienda te asesore un poco lo que estás buscando, algo como en los videoclubs, ¿no? Por ejemplo, una película de mucha acción, dame una película de mucho miedo. Pues que Magic nació en 1993, Ignacio. Fíjate si hace años ya, y me acuerdo como si fuera ayer. Bueno, compañeros, ¿os queda alguna cosilla que nos queráis contar? Os decía antes, que vengáis hoy no significa que no vayáis a volver. De hecho, tenéis la puerta abierta siempre que queráis. Incluso hacer algún torneo aquí que nos enseñéis a jugar a los más viejos del lugar. Ojalá. Alguna cosa estaría muy interesante. Aitor, perdona, ¿alguna cosa? No, cosita? Nada. Redes sociales, Central Games. Sí. Normalmente. Arroba Central Games en Instagram. Central Games. Arroba Central Games en X o Twitter. O como se llame ahora, que no lo sé. X, pero bueno, sí, Twitter. Para todos será Twitter. Y bueno, y buscar Central Games en general. Sí, en Maps, en Instagram, en todos los sitios. Por aquí nos comenta que comercio cercano en todas las acepciones. Sí, el comercio cercano es una cosa que no se tiene que perder. Bueno, compañeros, pues vamos a hacer un segundo de pausa. Vamos a poner unos anuncios bastante chulos que podéis encontraros en el canal de preservación de Sin Rebobinar. O sea, que no os mováis porque cuando volvamos a encender las cámaras que enfocan a la emisora, vamos a tener la mesa llena de juegos de estrategia. Nuestra idea, en un principio, Víctor, era comentar un poco algún juego concreto con el cual hemos crecido. Pero creo que igual vamos a tener una tertulia entre Santi, Víctor y yo, Ignacio, perfecto, que se está aquí hablando, sobre cómo son esos inicios en nuestra vida con esos juegos que tantas horas nos han robado. Yo, Víctor, de haber dedicado el mismo número de horas al StarCraft o al Assassin's Creed a estudiar, sería abogado. Pero bueno, Ignacio, tú ahora mismo te das la vuelta y tienes el Centro Independencia a tus pies. ¿Cuánta gente puede decir eso? Sí, pero no tengo las llaves de los locales. Bueno, si las tuviera, otro eres gallo el dueño cantaría de todo esto. Ahora sí, ¿no? Que quedan pocos establecimientos abiertos. Cuando ya se ha todo el mundo, somos aquí los dueños. Bueno, compañeros, pues vamos a tener unos anuncios, 4 minutos de pausita, que volvemos en nada para hablar de juegos de estrategia clásicos o no tan clásicos, porque Santi, igual alguno no tan clásico cae. Aitor, muchas gracias por acercaros. Nos vemos en nada. Cuando queráis, sabéis que tenéis las puertas abiertas de Onda Aragonesa y sobre todo del Navegante del Recuerdo. Nos vemos en 4 minutos. Esto es ahorcado. Si fallas con tus letras, tu juego ha terminado. Extra. Tú ganas, forastero. Ahorcado. ¿Juegas otra vez, papá? Ahorcado de MB. El mundo necesita más de un héroe para sobrevivir. Por eso están aquí dos super, super esbirros. Bud Spencer y Terence Hill, la pareja más famosa del cine para una divertida película. Dos super, super esbirros. El lunes a las 0:50 horas, una Navidad de alegría en tu pantalla, amiga. Scotex Casa te ofrece el programa Entre platos anda el juego. Si quiere disfrutar de la gracia, el ingenio, el humor y la picardía de Juanito Navarro, venga a Entre platos anda el juego, porque es un concurso muy divertido y con mucho sabor. Entre platos anda el juego. De lunes a viernes a las 14 horas, un otoño de oro en tu pantalla, amiga. Noche de acción. Dulce es el precio de la inmortalidad. ¿Quieres decir que utilizan la sangre para fabricar la miel? Misterio para tres. El martes a las 22:50 horas en tu pantalla, amiga.
Caserío patrocina cada domingo el programa VIP Noche. Juegue con nosotros y gane 1.000.000 de pesetas. VIP Noche, el hiperespectáculo del domingo donde todo el mundo arrima el hombro. Faenino y Cansado se lo toman a guasa. Canel lo baila. Benavides en VIP Goles lo comenta. Mané lo retransmite. Belén Rueda lo alegra con su sonrisa y Emilio Aragón lo presenta. Aunque hay artistas que no necesitan presentación. El farolito de la calle. Como Manolo Escobar. O los números visuales de Nicolas Knight y de Les Intrépides. Y para terminar, el mejor pop nacional. Gabinete Caligari. El resultado es todo un trabajo en equipo. VIP Noche. Una obra maestra. El domingo a las 22 horas. Telecinco, Primavera 92. Hombre, Carlos Sainz, el de Nintendo. Pues tome nota, necesito 20 Game Boys, 10 de Wario Land, 15 Kirby's y unos cuantos Tetris 2. Eso y rapidito. Game Boy, de Nintendo. Los Eco Warriors de Cupra pretenden contaminar las aguas del Gran Río. Pero los Eco Warriors de G-Show tienen que evitarlo. ¡Oh! ¡Les hemos dado, chicos! ¡Rápido, descontaminación! ¡Disparemos con el cañón tóxico! ¡Oh! ¡El río está en peligro! ¡Eco Warriors en acción! ¡Eco Warriors empieza una nueva aventura! G-Show. Los fantasmas invaden la ciudad y devoran todos los fosquitos. Es necesaria la intervención de los cazafantasmas. La victoria es total. Fosquito regala fantásticos capuchones borrafantasmas. ¡Colecciónalos! Fosquitos con los cazafantasmas. Únete a los cazafosquitos. Nuevos CPCs Plus de Amstrad. Ahora también con cartucho, teclado, monitor y un joystick infalible. Amstrad CPC Plus. Para jugar y aprender son únicos. Bueno, aún estamos montando la mesa, compañeros, porque hemos traído aquí una gran representación de lo que puede que sea parte de nuestra, de vuestra infancia, quizás títulos que a día de hoy sigáis revisitando o quizás títulos que conozcáis por primera vez. Hace nada, creo que la semana pasada, me perdí muy a mi pesar un programa que Víctor, en su podcast Podcalictus Bombón, tenía planeado sobre los videojuegos de Dune. Juegos donde la estrategia particularmente creo que tiene un peso bastante grande y bastante acertado. Juegos bastante pulidos para la época y quizás algunos de ellos han creado escuela para que algunas de las cosas que a día de hoy o durante este periodo de tiempo, desde esos lejanos 90, hemos podido disfrutar en la estrategia, beban mucho de esos juegos. Tuvimos la suerte, Santi, de entrevistar a una de las personas que estuvo detrás de Dune 2, una de las personas que estuvo trabajando en Westwood. Una de las cosas que más me llamó la atención es cuando nos dijo que ellos siempre habían pensado que Warcraft les había robado código. Porque una persona que programa y ve ceros y unos, pensaban que las rutas que tomaban estos pequeños bichos, los orcos o los humanos, tenían muchas cosas heredadas de su programación en Dune 2. Como podéis ver en la mesa, y haremos una panorámica, hemos traído bastantes cosas muy clásicas. Algún juego de mesa, algún juego de cartas, me parece que ha dejado Víctor por ahí, muchos juegos de ordenador. Y aquí vamos a empezar nuestra pequeña tertulia. Juegos de estrategia, cómo los descubrimos, por qué a los que estamos en la mesa nos gustan tanto. ¿Recordáis cuál es vuestro primer juego de estrategia, amigos? Víctor, Santi, la gente que nos está viendo y nos está escuchando ahora mismo. Pues yo lo primero que te robara a ti, lo que tuviéramos por casa en aquel entonces. Posiblemente Cruzada Estelar HeroQuest sería lo primero que te medio robara. Puede ser, pero a nivel informático... Claro, es que tú llevas jugando prácticamente desde que has podido, sí, con lo cual has vivido una buena trayectoria. Muchas, y también. Eso que, bueno, tú bien lo sabes, tampoco es el género que más me enamore, pero sí que es un género, yo creo, por lo menos en mi caso, ¿no? Es un género más casual de muchas veces esta situación, y eso yo lo he hablado muchas veces contigo, ¿no? De igual no tengo tiempo para jugar 3 horas, me voy a jugar una escaramuza, pues, la batalla por la Tierra Media, Warcraft 3, que es... una maravilla de juego, tanto como la expansión, los Dawn of War, que también me han ocupado bastante tiempo, el propio Battle Realms, ¿no? Que bien tú sabes... Ese de hecho lo he traído por ti. Específico, ¿no? Sí que es verdad que es un juego que, pese a no ser tan conocido, a mí de pequeño me llamaba mucho la atención por un detalle que tenía que hacías como alquimia con las unidades, ¿no? Te daba
ese factor tan importante de la personalización que tanto se valora ahora en juegos, el Battle Realms lo mostraba a la hora de mezclar las unidades y eso me llamaba mucho, mucho la atención. En cuanto a tiempo, yo te diría que igual Warcraft 3. Yo creo que igual entre ese y el Dawn of War sería y las sucesivas expansiones, claro. Y títulos que posiblemente con la batalla media revisites habitualmente. Habitualmente, lo que te comento y lo que hablamos muchas veces, ¿no? Igual de no tener esa profundidad que muchas veces yo creo que nos exigen los juegos más actuales, ¿no? De tener una historia tan densa, de igual si juego media hora, lo revisito dos días después y digo, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿A dónde voy? ¿Cómo, claro, cómo controlaba, ¿cómo, no, esto? ¿Cómo sigo? Y ponerte, pues, es una escaramuza, una misión de los de las historias, que suele ser pues, media hora, 45 minutos, sobre todo una vez que ya conoces en estos juegos pues, el tema de conseguir recursos, de organizar tropas y demás. Yo creo que es un género que para eso muchas veces está un poquito, digamos, desconocido, ¿no? Y que te puede dar en poquitos ratos una intensidad y un disfrute muy, muy bueno. Víctor, voy a poner, mientras nos comentas, un gameplay de uno de los juegos que creo que tú y yo, a pesar de que quizás no sea tu primer juego, tenemos mucho cariño. Es Mad TV. Bueno. Un juego donde regías un canal de televisión. ¿Recuerdas, Víctor, cuál es tu acercamiento a este género? Porque tú partes, si no recuerdo mal, de un Amstrad CPC. Uh-huh. Esto es, efectivamente. Bueno, ya hablaremos de determinados títulos, además que no se nos olvide comentar en Twitter X, que nos han dejado unos cuantos comentarios nuestros amigos sobre sus juegos y van a salir títulos muy importantes porque yo creo que los 90, que fueron tan locos para tantas cosas, yo creo que fueron una época que revolucionó el mundo de los videojuegos por un salto técnico importante, pasó con el rol y pasó también con la estrategia. Pero antes de los 90 incluso, pues yo me acuerdo jugar en el Amstrad CPC a SimCity, sin ratón ni nada. Y esto, bueno, pues bueno, o por ejemplo otro título que ha salido nombrado en más de una ocasión por aquí y que sé también que te gusta mucho, Ignacio, que es Norte y Sur. ¿Cierto? Norte y Sur es un juego absolutamente maravilloso que, bueno, pues por características de la época, ¿no? Cuando, entre comillas, eras consciente de determinados trucos, se podía hacer muy fácil, por ejemplo, manejando las unidades de cañones. Pues cuando lo hacías, bueno, de una determinada manera era muy sencillo ganar las batallas, pero desde luego el cariño de los 8 bits yo creo que también está justificado por cómo eran capaces de llevar, es que estamos hablando de SimCity, Ignacio, y tú lo sabes muy bien, ni ratón ni nada jugando ahí en el Amstrad CPC, o sea que estos dos yo creo que serían de los primeros a los que yo jugué. Nos están comentando por Twitch bastantes títulos. Dani Snowyman nos dice que es el género de PC por antonomasia, yo diría que con las aventuras gráficas en esos lejanos 90 sí, por la resolución y por el uso de ratón, no se podía portar fácilmente a las consolas. Cierto es que costó bastante hacer un juego de estrategia con un control más o menos fluido en las consolas. Lectorus nos dice que su primer juego de estrategia fue Centurión, todo un Total War antes de Total War, también Warcraft 1. Diría que también lo jugué en el 286 y que me enamoró del género. Sigue siendo mi género favorito, Civilization 2. Warcraft 1 no funcionaba en un 286 porque requería 4 megas de memoria. Y un 286 no, por regla general no tenían 4 megas de memoria y más si llevaba un gestor de memoria, que es igual a Víctor le suena, el 24GW. Era un gestor de memoria que hacía que los PCs de la época no tuvieran que pelearse con los AutoExe y los Config. El requisito, que tenía que ser un 386 para funcionar Warcraft, no estaba ideado. Igual no te digo que hicieras alguna trampa y te funcionara, pero tengo mis serias dudas. Haz memoria, por favor, Lectorus, a ver si tengo razón. Es que nos están llegando mogollón de mensajes. Julián Urbano nos dice que su primer juego de estrategia fue el War in the Middle Earth, basado en El Señor de los Anillos, para ZX Spectrum. Y a ver qué por aquí tenemos. Freda Treides nos dice que el Norte y Sur yo jugué en su día a la NES. Que qué maravilla también. Sobre lo que nos está comentando Víctor, me vais a permitir que me retrotraiga hace más de 30 años y al igual que Víctor, yo tenía en mi casa un ordenador de 8 bits, en mi caso, un Spectrum. Y es curioso como todos empezamos por regla general a tener estos ordenadores por el tema de los arcades, juegos fluidos, de aprendizaje sencillo, aunque su resolución fuera complicada. Pero creo que tanto a Víctor como a mí, como a muchos de vosotros, hay un momento que no nos cansamos de estos arcades, pero era tan la afluencia que había que buscamos otra cosa. Uno de esos pequeños, esas pequeñas balsas que encontramos serían las aventuras conversacionales, que nos daban
una interacción, que pensar, ¿no? Era algo diferente a lo que habíamos visto. Y otra cosa también son los juegos de estrategia. Yo el primer juego de estrategia que recuerdo jugar y decir, madre mía, ¿qué es esto? Es un juego que regaló la revista Micro Hobby, escrito en BASIC, que se llamaba Wargame. Y todo se manejaba a base de escribir. Tenías que coger un país y ponerle pues tu ejército, ¿cuántos quieres comprar? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos tanques? ¿Dónde atacas? Pues a este país, ¿desde dónde? Desde este, todo escrito. Y esa es la primera vez que yo tengo un juego que digo, anda, ¿y esto qué es? Qué interesante, ¿no? El tener un control tan absoluto sobre lo que tengo en la pantalla y que mis decisiones sean hasta cierto punto indispensables, que yo tenga una buena decisión, que tenga un buen criterio a la hora de repartir mis recursos para llegar a buen fin el juego. Otro de los títulos que yo recuerdo que me voló la cabeza fue Football Manager, su primera versión que está escrita en BASIC para un ordenador de 16K. Ojo lo que os estoy diciendo. Un juego donde además podías cambiar el nombre de los equipos, de los jugadores, podías comprar, podías vender jugadores, se te lesionaban, podías ver los partidos, imaginaros cómo eran esos partidos con un ordenador de 16K. Pero hay otros juegos que yo recuerdo con una sonrisa, por ejemplo, el Elecciones Generales. Víctor, no sé si tú llegaste a conocer el Elecciones Generales. No, este me lo has comentado en alguna ocasión, yo no lo conocí, pero aprovecho para decir que en Alemania uno de los juegos de mesa más queridos y recordados es Wahlen, que significa precisamente elecciones, que es precisamente un juego de mesa sobre elecciones generales. Y yo no he tenido la fortuna de jugarlo, pero lo recordé precisamente escuchándote en alguna ocasión este comentario, Ignacio. O sea que incluso las elecciones generales pueden ser divertidas. Estas en concreto eran muy divertidas, aunque a día de hoy se podían considerar prácticamente ciencia ficción, porque tú cogías un partido, creabas un partido, podías tomar ciertas decisiones, podías robar y si te pillaban el juego se acababa y ibas a la cárcel. Por eso digo que a día de hoy eso prácticamente... Esto sí que es ciencia ficción. Es ciencia ficción, un juego muy divertido con dos cargas en su versión en cinta. Y es uno de esos juegos que yo cuando jugaba, joder, me sentía como muy inmerso. Yo creo que el tema de las aventuras conversacionales, aventuras gráficas, el tema de la estrategia bien llevada es el tema de la inmersión. Nos comentaba Santi Titán que sus juegos más comunes eran el Risk, el ajedrez, y creo que esos, a ver si me explico, el nivel de diseño de esos juegos creo que es el diseño perfecto para un juego de estrategia, cómo los juegos de estrategia se tendrían que diseñar. Me explico, un juego de ajedrez, informáticamente hablando, los ordenadores, a mayor nivel de dificultad no tiene ningún tipo de trampa sobre ti, no tiene más fichas, no tiene más reinas, no mueve más. Simplemente desbloquea una serie de jugadas que en los niveles más bajos, más sencillos, no tiene. Eso es algo que los juegos de estrategia quizás no han llegado a aprender. Algunos sí, obviamente, no todos funcionan igual, pero es algo que yo creo que aún se tiene que extrapolar a los juegos de estrategia, en que un juego, conforme mayor sea su dificultad, te desbloquee inteligencia artificial, no trampas sobre el usuario. Por ejemplo, en el juego Dune 2, cuando tú llegabas a empezar, ¿no?, en el nivel 8, tú empezabas de cero, pero la máquina ya tenía una base creada del copón. Te hacía más trampas, los gusanos eran más agresivos contigo, pero su estrategia era totalmente. Su estrategia era igual, era exactamente igual. Su nivel de estrategia en el nivel más fácil que en el más alto. Le daba igual, simplemente hacía más trampas. En la batalla por la Tierra Media también es un juego que quizás tiene ese pecadillo, ¿no? Pasa un poco parecido. Sí. Sí, que te hacen más daño las unidades, reciben menos daño, pero no hacen estrategias diferentes, Santi. Sí, no, quizás no premia tanto la toma de decisiones, podemos decir, o el manejo de recursos, mismamente, como puede ser. Sí, para la máquina no es tan importante. Claro, la máquina tú empiezas con 2 soldados, la máquina empieza con 10, pues, y en esos juegos muchas veces, como tú dices, sobre todo más modernos, es un poco una carrera contrarreloj, podemos decir, ¿no? De ver quién se infla antes de material de soldados y luego, pues, vomitar y pegarse, ¿no? Sí. Entonces esas trampas, un poco también lo que ocurre en otros juegos como los juegos de lucha mismamente, ¿no? Que cuanto más dificultad subes, no es que te ponga un reto mayor, sino que la máquina empieza a hacerte trampas, te lee inputs, aquí te genera más unidades. Más rápidas. Correcto, te genera más daño, tú haces menos daño. Sí. En fin, uno de los juegos que están comentando por aquí, todo un clásico, Sin City hablaremos de él, porque Sin City me parece un juego que a priori tenía que ser un maldito coñazo. Ser alcalde de una ciudad. Eso al menos que eras Almeida y puedes hacer lo que te salga de los cojones y no tengas ningún tipo de repercusión. En un principio, cuando sale ese juego, Víctor y yo que tendríamos 12 años, ¿cómo nos llega a atrapar ese juego? Hablaremos de él un poquito más adelante.
Pero uno de los títulos que nos están comentando por aquí es Command & Conquer. Sí. Bueno. Command & Conquer yo creo que es el pulido de algo que ya venía con anterioridad y del cual os voy a poner ahora mismo la introducción. Yo creo que con el logotipo... Para leerlo de Twitter. Que no se nos olvide, gracias. Creo que simplemente con lo que habéis escuchado, la gente que nos esté siguiendo en el podcast ya sabrá que hablamos de Westwood. El juego Dune 2. The planet Arrakis, known as Dune. Pues ahí tenemos la intro de Dune 2. Twimby007, oye, Twimby, que muchas gracias por la cabecera. Que tenemos otra cosita entre manos que la semana que viene seguramente podremos mostrar también a la audiencia. Y estamos hablando de Dune 2, The Battle for Arrakis o The Binding of a Dynasty. Depende de la versión a la que jugabais. Insisto en que Víctor hace nada sacó en su programa Podcalictus Bombón, que no sé si estará ya en abierto, un programa sobre todos los juegos de Dune. Sí, sí. Está ¿Cuál bien. Creo, Víctor, que es el paso adelante que tiene este Dune 2? Porque no es el primer juego que se hace de estrategia en tiempo real, pero sí que es el primer juego que junta la estética de un arcade, de un comando, por ejemplo de Capcom, con un juego de gestión. Básicamente el juego es muy sencillo. Como decía Santi, nuestra toma de decisiones es que si tenemos un poco de cabeza y sabemos manejar bien el dinero que ganamos con la especia, que no lo perdamos sin construir silos, saber invertirlo bien, no es un juego tan complicado. Pero el hecho de que gráficamente sea un juego tan llamativo para el 92, que funcione en un ordenador, que este sí que funcionaba en un 286 a 16 con 1 mega de memoria, esos efectos sonoros, esas digitalizaciones, esas voces, las unidades cuando las movías, que te confirmaban, o qué hago, ataco, era como algo como muy espectacular, algo muy arcade, pero envuelto en una parte de estrategia muy leve, pero que para aquel entonces despertó en ti, despertó en mí y en mucha de la gente que nos está escuchando ese gusto por la estrategia y ya decir, este género es un género que necesito vivir. Sí, sí, das en la clave, Ignacio. Yo recuerdo perfectísimamente ir a primero de BOOP cuando, bueno, una cosa que se llamaba BOOP cuando llegó este videojuego y volarnos literalmente la cabeza porque nos parecía, como muy bien lo has expresado, Ignacio, muy bonito. Y yo tuve un 486, que fue en el que jugué a Warcraft, precisamente, y recuerdo Dune 2, que bueno, fue algo muy rompedor, muy novedoso. Habíamos tenido... Lo que pasa es que son del mismo año, Dune, de Cryo, que estuvo a punto de no salir, porque Virgin, que era la distribuidora... Juego que tenemos por aquí, además. Sí, Dune. Bueno, es que traes unos tesoros, Ignacio, que es que a mí me da cosa hasta moverme por aquí. Porque para que no se caiga. ¡Qué maravilla esto! Y es un videojuego que también podemos calificar de estrategia, de hecho es un videojuego bastante difícil, pero que tiene un componente de aventura. Son los dos videojuegos, yo creo que muy complementarios, y los dos son históricos. Al final, Virgin, yo creo que tuvo el acierto de publicar los dos, que estuvo a punto de hacerle la 13-14 que se dice a Cryo y no sacar Dune de Cryo porque solamente tenían un contrato verbal, pero al final el juego de Cryo era de mucha calidad también y tenemos estos dos videojuegos y, como dices, historia totalmente, y yo recuerdo pasar muy buenos ratos con Dune 2, Ignacio, muy buenos. Un juego que evolucionó tal cual a Command & Conquer, uno de los juegos que creo que la gente recuerda con mayor alegría. Es un juego que ya era totalmente gráficamente era un arcade, tú podías coger esos gráficos y sacar un arcade, un tipo comando. La estrategia era muy similar, más que teníamos solamente dos casas, los NOT y los GDI, un CD para cada casa, con el vídeo digital, donde nos presentaban ese malvado Kane, el Tiberio. Es un juego que yo creo que marca mucho Command & Conquer. Yo cuando lo vi por primera vez dije, no deja de ser un Dune 2 hormonado, lo cual no era malo, para nada.
Pero llega Warcraft también, que coge la fórmula de ese Dune 2 y lo pone en algo como en un universo de dragones y mazmorras muy heredero, sobre todo yo creo que para Warhammer. Yo creo que también StarCraft coge mucho Warhammer 40.000, se toma muchas licencias, pero que son juegos, Santi, que nos marcan a todos también, a cualquiera que le gustaba la estrategia. Era muy difícil que en esa época un jugador no conociera, sobre todo con Warcraft 2, era muy complicado que alguien que jugara no supiera que era un Warcraft. Bueno, y incluso a día de hoy, ¿no? Yo creo que son títulos que no hay que desmerecer tampoco, y como decíamos antes, tú mismamente... Bueno, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Te puedes poner perfectamente a día de hoy Warcraft 3 y tener una tarde maravillosa, porque el juego tiene mecánicas y cosas muy avanzadas para la época, podemos decir. Y un juego además que no es fácil, requiere mucho de ti, de pensar, de dirigir los caminos, las unidades. Luego obviamente la expansión, por ejemplo, del Warcraft, Frozen Throne, ya iba un poquito más enfocada a la historia del personaje de Arthas y demás, pero bueno. Son títulos que son muy chulos y yo creo que a día de hoy se están quedando un poquito olvidados y bueno, no debería ser así. Siendo sobre todo que muchos, pues bueno, tienen IPs, tienen licencias, como lo que habláis de Dune ahora, con todo el tirón de la saga maravillosa de películas, o mismamente la batalla por la Tierra Media, ¿no? Del Señor de los Anillos, que extraña que quizás sea un género que poco a poco ha ido decayendo, ¿no? Más allá de los últimos tirones de XCOM, o bueno, como a ti te gusta tantísimo UFO también, o del intento de Marvel de sacar el Midnight Suns como, entre comillas, una copia del XCOM, parece que está cayendo todo un poco a debacle quizás ahora. Víctor, estamos viendo, y para la gente que nos escucha ya lo adelanto, un gameplay de uno de los juegos de estrategia que más horas nos ha robado a ambos. Estamos hablando de SimCity. ¿Cómo puede ser que para un niño de nuestros años... Hay dos juegos que para mí son una rara avis. El primero sería School Days y su segunda parte, Back to School, serían tres juegos, donde tú simplemente ibas al colegio, hacías tus gamberradas, pero el objetivo era ir al colegio. Y SimCity, que tu objetivo es ser alcalde de una ciudad y que prospere. ¿Cómo puede ser que para niños de 12, 14 años, que éramos nosotros, además de para los adultos que por aquel entonces jugarían, cómo puede ser que un juego de estas características, algo tan parco gráficamente como podéis estar viendo, nos enganchara tanto? ¿Cuál crees que es el secreto que tiene este SimCity? Bueno, realmente era la posibilidad de tú solo ser capaz de, bueno, en este caso una ciudad, pero construir imperios en el sentido de, bueno, pues con la tecnología disponible en la época que... Y esto es un gran pecado en la historia, el presentismo, ¿no? Ver las cosas con los ojos del presente. Hay que ponerse en 1989 y llegaba SimCity, lo que comentabas. Teníamos videojuegos normalmente arcade, muy sencillitos, y aquí podías construir una ciudad, podías gestionar los impuestos, podías poner la estación de bomberos, la de policía, todo este tipo de cosas. Polución, delincuencia, paro... Sí, sí. Esto era magia, realmente. Es verdad que, como comentaba antes, con el caso de Norte y Sur, hacían sus pequeñas trampas, que cuando descubrías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de SimCity, creo recordar que podías poner todos los impuestos lo más alto... Lo más bajo, siempre lo más bajo, y cuando llegaba a diciembre subirlos al máximo. Exactamente. Y en diciembre pillabas un montón de pasta, llegaba enero y los volvías a bajar. Sí, 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 era... Esa técnica era infalible. Este tipo de cuestiones que realmente, bueno, pues cuando lo descubrías, o las revistas, Micromanía, etc., te lo contaban... Bueno, pues le veías un poco el truquito, ¿no? Pero que tenían un mérito de la leche. Y como comentaba Santi, es que realmente han generado algo impresionante. Porque SimCity es la génesis de los Sims, con todo lo que eso conlleva. Uno de los juegos más importantes de la historia. Warcraft es la génesis de World of Warcraft. O sea, lo que estamos hablando de cuestiones que son, mueven tanto dinero o más que el cine o la música. Bueno, de hecho, más dinero. Los videojuegos mueven más dinero que el cine y la música. Y lo tenemos aquí, ¿no? En estos juegos tan, tan sencillitos. Voy a poner ahora mismo, si encuentro un segundito, por favor, otro gameplay. Voy a poner dos. Uno que particularmente... A mí me vuela la cabeza, que es el juego Laser Squad. Sería la antesala de UFO o del XCOM, de Julian Golob, donde los puntos de acción, yo conozco los puntos de acción gracias a este juego. Esto que estáis viendo
y os lo resumo un poco. Estamos viendo la selección de 1, 2, 3, bueno, unos 7 marines. Estamos seleccionando sus armaduras y sus armas con un dinero finito. Con lo cual teníamos que tener la idea de que tenemos que armar a nuestros soldados. Podíamos hacerles muy fuertes, pero muy débiles, sin armadura. O al revés, tener una armadura gruesa y que tuvieran menos armamento. A la par, teníamos que tener en cuenta que cuanto más peso, menos unidades de acción tenía el juego. Esto que estáis viendo es un Spectrum 48K. Teníamos que tener en cuenta munición. Teníamos que tener en cuenta lo que veíamos y lo que no. Podíamos estar detrás de una pared, que pasáramos por una ventana y que el enemigo nos viera y nos disparara. Teníamos que tener en cuenta los puntos de acción a la hora de dividir cómo enfrentarnos a un enemigo. Si queríamos apuntar, disparar rápido, snapshot, cada uno tenía sus pros y sus contras. Apuntar requería muchos puntos de acción, pero como su propio nombre indica, hacía que seguramente tu disparo acertara al enemigo que tenías enfrente. Es un juego que en 48K yo no sé cómo llegaron a meter esto. No lo sé, porque tenías que tener en cuenta dónde te cubrías. Tenías objetos que tú podías disparar y podías hacer una reacción en cadena al estallar. Estamos hablando de un título que tiene dentro, no sé exactamente qué mueve, pero que gestiona una cantidad de cosas que es algo que yo, de verdad, insisto, yo no sé cómo sacaron esto. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué evolucionó en una de las sagas más queridas por todos nosotros, que es XCOM o UFO? Esos juegos, además de una inmersión espectacular, daban miedo esos juegos. Sabías que cuando jugabas por la noche, si te enfrentabas a uno de los mapas en la nocturnidad, podía ser esto tu muerte. O sea, de hecho intentabas no afrontar esas misiones por la noche, porque no veías prácticamente nada en el mapa del juego y podías llegar a que tu escuadrón muriera. Hacían otras cosas como la gestión de recursos exteriores. Tú tenías tu base, investigaciones. Eran juegos tan enormes, tan inabarcables. ¿Cómo sería el Civilization, compañero Víctor? Bueno, casi nada. Pero es que al final los videojuegos son formas de arte, ¿no? Y por eso han atraído a gente muy, muy creativa. A ver, en otro orden de rango, de género, me estoy acordando, por ejemplo, de Paco Menéndez. Pues que lo han definido como un mago programando. O sea, es que realmente es gente que quería ir un poquito más allá. En el caso de Sin City, por ejemplo, tenemos a Will Wright, que él tiene, yo de hecho invito a que la gente lo juegue porque es un juego divertido, un juego que es Raid on Bangalan Bay, que es un juego en el cual manejas un helicóptero y tienes unos gráficos muy parecidos a Sin City. Pero él, ¿qué le ocurrió? Que se dio cuenta de que lo que realmente le resultaba divertido era construir las cosas. Y dijo, pues aquí está el tema, ¿no? Y bueno, Civilization es un poco también la evolución en eso. Que viene de un juego de mesa, por cierto. Del juego de mesa de Civilization. Que Sid Meier, escuchar Sid Meier. Solamente los grandes pueden hacer esto, ¿no? Lo de poner el nombre Sid Meier's Civilization, ¿no? Como John Carpenter. Exacto. Solamente los grandes pueden hacer. Sid Meier, Pirates. Bueno, otro juego que a mí me parece. En 8 bits llegó también. De hecho, lo tenemos por aquí, no sé si. Cuando lo he visto se me han puesto los pelos de punta. Ahí lo tienes, por favor, Víctor. Ignacio. Lo tenemos en su versión de Amstrad Disco. Sí. Ahí tenemos también Pirates. Juego exclusivo de Amstrad Disco. No salió en cassette. Póntelo un poquito. Ahí, perfecto. Luego enseñaremos un poquito lo que tenemos sobre la mesa. Me tiemblan las manos. Sid Meier's, Pirates, Sid Meier's. Ahí tenemos Civilization, Colonization. Juegos que eran los de un turno más. Algo que a mí me pasaba mucho con Laser Squads. Eso es la muerte del tiempo. Los de un turno más. Esos son peligrosos. Comentábamos Civilization, que creo que es un juego que mucha gente de ordenadores ya de 16 bits, de PC, Amiga o Atari ST, disfrutó mucho en su momento. Y realmente creo que también descubrió un género diferente a la estrategia en tiempo real. Porque este sí que era un juego donde todas las decisiones que tú tomaras tenían mucha importancia, porque tenías, además de entre otras cosas, como una carrera por el conocimiento. ¿Qué estudio primero? ¿Estudio la rueda? ¿O estudio el metal? ¿O estudio la religión? ¿O estudio la economía? ¿O las calzadas? ¿Hacia dónde quiero llevar mi civilización? ¿Quiero que sea una civilización guerrera? ¿Quiero estudiar la pólvora? ¿O creo que sea una civilización que se podía hacer así, más pacífica, pero que tenga un nivel tecnológico muy alto? Decisiones muy importantes en un juego que además era en misericordia. Era un juego donde una partida podía durar años o que te durara una hora. Depende de las decisiones que tú tomaras.
Bueno, es que se me ponen los pelos de punta, Ignacio. Además, Sid Meier, que está detrás en gran medida de Microprose, que bueno, pues ha sido también una compañía absolutamente fundamental. Yo recuerdo tener bastantes videojuegos de Microprose de simuladores de vuelo, por ejemplo, Gunship 2000, algún F-15 de Microprose, que eran muy, muy buenos. Y el tío, en fin, es que ha sido... Es que estamos hablando de historia de los videojuegos en mayúscula. Colonization, que comentas, es un juego buenísimo, con unos parámetros diferentes, con el tema de la colonización de América y demás. Y yo tengo una debilidad muy, muy grande, porque ya sabéis que también soy un gran amante de la ciencia ficción, por Alpha Centauri. Alpha Centauri es un juego absolutamente maravilloso. De Sid Meier. Es impresionante. Tiene los mismos parámetros que Civilization, pero en un entorno de ciencia ficción. Y bueno, pues hay diferentes facciones también, tienes que investigar, tienes que ser más belicoso o más encaminado hacia la estrategia, ¿no? Una de las cosas que, o hacia el pacifismo, una de las cosas que se aprende en historia es no jodas con Gandhi, porque tiene armas nucleares, nucelares, perdón. Nucelar. Una cosa que de las que nos estás comentando ahora mismo, Víctor, es el género de la estrategia. Realmente está como... Vamos a ver si me puedo centrar. Hay varios géneros donde se puede desarrollar la estrategia en el espacio, medieval, como lo que vamos a ver ahora mismo. Pero creo que uno de los géneros donde no se ha introducido del todo la estrategia, o muy vagamente, sería en el terror. Yo creo que hay muy pocos juegos de estrategia donde el terror tenga una parte de peso o sea un entorno donde nos movamos. Santi, uno de los juegos que creo que a ti y a mí más actuales, que ya tiene sus años, nos gusta mucho, yendo un poco la estrategia por turno, sería el Darkness Dungeons. Sí, correcto. Que estamos hablando de juegos clásicos, pero ojo, lo que hay ahora mismo. Bueno, además uno de los juegos que como decías antes, más importan tus decisiones, ¿no? ¿A quién no se le ha vuelto loco el personaje X y ha acabado matando a toda tu campaña, a todo tu grupo? También un juego, como tú decías antes, capaz de pegarte pues una vida entera con tu partida... O que se convierta uno en hereje o loco de cualquier religión y se dedica a matarte toda la partida. Y tú bien sabes, no hay marcha atrás cuando empiezan esas cosas. Sí, sí, un soldado, un héroe muerto en Darkness Dungeons es complicado muerte permanente. De recuperar. Es sí. Como en el XCOM o en el UFO, en los originales, sí. ¿No? Bueno, en los actuales también, pero tú tenías un personaje que cuidabas, evolucionabas y sabías que como muriera... Lo perdías, estabas jodido. No hay mayor dolor en un juego de este tipo que la permamuerte. Sí, la famosa permamuerte. Porque creo que Fire Emblem sí. También es sí, uno de los arquetipos de esto de la permamuerte. Darkness Dungeons es un juego que no sé si lo conoces, Víctor. No. Tiene no. Mucho peso el universo Lovecraft. Sí. De hecho, gráficamente es un juego como muy... un poco cartoon, pero tiene a nivel gráfico es muy interesante. Sí. Y tiene mucho tema de Lovecraft de fondo. Sería como una especie de Dungeon Crawler, donde nos enfrentamos a diferentes mazmorras con un equipo que nosotros elegimos. Cada uno de los soldados, máximo de cuatro, tiene como su profesión, desde sanador, guerrero, espía, asesino... Y cada uno tiene sus habilidades. Importante, el orden en el que nuestro guerrero va a afrontar esas mazmorras. Tenemos cuatro posiciones y, por ejemplo, el tanque, el guerrero, siempre tenemos que tenerlo la primera posición. Y sobre todo también lo que dice Santi, el tema de la locura. Es tan importante el tema de Lovecraft en el juego que los personajes, conforme van metiéndose en esa oscuridad, que solamente podemos hacer frente con antorchas, las cuales son finitas, todo nuestro equipo lo tenemos que comprarlo antes, desde antídotos, comida, antorchas, una pala por si nos encontramos con escombros, armamento... Es tan importante el tema de la locura que un personaje que caiga en la locura empieza a actuar erráticamente. Empiezan a pasar cosas misteriosas. En esta sala que se me ha caído la mochilica. Empieza a actuar erráticamente los personajes. Sí, por ejemplo, podemos tener un curandero que tu orden sea cura este y te diga no, tras el sufrimiento está la bendición y no cure a nadie. Uh-huh. O que cuando te ataquen haya un soldado que diga yo quiero morir por el grupo y aunque esté muy fastidiado de vida se te ponga en primera fila. Son cosas que tenemos que tener tan en cuenta para que nuestra expedición llegue a buen puerto, que como dice Santi, ahí sí que cada decisión que tomes, y no puedes hacerlo a bulto, es indispensable que la pienses bien, porque no puedes generar continuamente soldados, y bueno, pues en verde, como en el Dune 2, que a mí me encanta, donde hay un tanque hago cuatro, no. Aquí eso no lo puedes hacer. Cada soldado que tengas es como en el X, como en el UFO. Tienes que cuidarlo muy, muy bien y saber perfectamente cuál es la función que quieres que ese soldado realice. En Civilization es un tema algo parecido. Tienes que tener muy en cuenta hacia dónde quieres llevar tu civilización.
no puedes, en medio de una civilización pacífica, empezar a ponerte belicoso, porque te aparecerán los hunos, los bárbaros o los que sean, y a tomar por curiosidad, Víctor. Sí, es sí. Importante, ¿no?, que el juego te transmita la importancia de que tus decisiones son parte fundamental para que el buen puerto del juego, o sea, para que el juego, perdón, llegue a buen puerto. Por ejemplo, en Dune 2, una de las primeras cosas que yo hice cuando me lo terminé es con los Atreides, tenías unas unidades especiales que eran los Fremen. Los Fremen eran una unidad de infiltración. Yo tuve la suerte de que con todos los recursos del mapa consumidos, con los Harkonnen, los Hordos, en la miseria yo también, meter a los Fremen por el medio de la base, empezar a disparar y que un tanque enemigo de los Harkonnen, al intentar darle a los Fremen, estuviera disparando a la estructura a la cual yo estaba disparando. Así me pasé el juego. No fue gracias a mi estrategia. Bueno. Fue un poco a la manera de actuar que tenía el juego. Insisto que Dune 2 a mí me parece un juegazo acojonante y me parece una obra de arte. Una obra de arte. Pero estos juegos de estrategia quizás van un poco más, ¿no, Víctor? El hecho de que tú tengas que tener muy claro, por ejemplo, en Civilization, que quieres estudiar la rueda por lo que ese árbol de conocimientos te pueda deparar después. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, por favor, decidme otra vez el título de este videojuego. Darkness Dungeon, se llama. Darkness Dungeon. Me estoy acordando... Además, hay dos partes, que salió la segunda hace muy poquito, ¿no? Hace un... año y poco. Sería más hace menos. Poquito, por aquí nos dice AdriexBex98, nos dice Darkness Dungeons a veces es un dolor, es un dolor, es un suplicio muchas veces, es un sufrimiento, pero es que el sufrimiento está dentro del juego y tú siempre tienes que tener en cuenta muy bien cómo va a ser la partida de tus guerreros a la hora de afrontar las mazmorras. No lo hagáis a la ligera, necesitas una serie de especialidades, una serie de equipamiento, sobre todo antorchas, alimentos, tener a esos soldados, vamos a llamarlos soldados, con una cordura buena, porque luego, cuando salgas de las mazmorras, tú puedes, digamos que curarles en ciertos puntos, que serían la posada, o rezando, o en sitios donde les curan las heridas. O sea, tú tienes que tener muy, muy, muy claro qué clase de equipo quieres tener y cómo funciona. No puedes tener a tres guerreros tochísimos sin un curandero, por ejemplo. Es una cosa muy importante. Víctor, perdona que me... No, es que esto me estoy acordando precisamente de un videojuego que fue bastante rompedor en su momento, que fue Dungeon Keeper. ¡Hombre, donde tú eras malo! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! Sí, sí. No, mira, no lo hemos traído por aquí. ¡Qué divertido Dungeon Keeper! Sí, sí. Y precisamente creo que es de... Maxis de la compañía de Sin City, creo recordar. Si no recuerdo mal, era de Bullfrog. De Bullfrog, perdón. Sí, es verdad. Así que lo tengo apuntado aquí. Estaba que detrás, es con el Syndicate. Detrás, pero no. Ahí tenemos a Syndicate. Peter Molyneux. Estaba por ahí un poquito. Que el tío ha sido también muy rompedor. Y qué bueno que me habéis recordado precisamente esto. Porque sí, yo creo que este tipo de juegos han dado un punto más, ¿no? Molyneux es que al final, por ejemplo, con Popolous, que también es un juego de estrategia, jugando a ser Dios. ¿Qué puede salir mal, no? Jugar a ser Dios. Ahí es. sus God Games son bastante peculiares. Pues yo ya recuerdo que este videojuego me maravilló también en su momento, porque precisamente era darle otra vuelta a este tipo de cuestiones, ¿no? O Theme Park, que, bueno, llevas un... Parque de atracciones, que era un videojuego que me encantaba también. Theme Hospital, un hospital... Que creo que también lo hemos traído, porque a mí Theme Hospital me parece uno de los juegos más divertidos a los cuales podéis hacer frente. No sé si lo tendremos por aquí. ¡Ahí lo estoy viendo! Al lado de Pirates. Bueno, ahí está. Ahí está. Es un juego donde la estrategia era importante, pero es que además era muy divertido, ¿no? Esas enfermedades que era como el cabezonismo, ¿no? O y que te secuestraba un extraterrestre o cosas así. Un te habían inyectado ahí historias. Creo que he traído, de hecho, un gameplay de Theme Park, que ahora lo pondremos. Manejar un parque de atracciones nunca fue tan divertido.
una maravilla. Poner las atracciones, el castillo del terror, las colchonetas. Tener que tener muy en cuenta lo que te piden la gente que va al parque. Porque y los currantes, que tenías todos, que negociar todos el convenio. Porque ellos iban ahí andando, iban los visitantes del parque andando y les aparecía como un bocadillo y te ponía una hamburguesa. Eso es que tienen hambre. O un símbolo de un vaso de cartón tirado en el suelo. Eso es que está sucio. O un símbolo de que querían hacer pis. O sea, cuando tú tenías el parque tenías que estar atento, que es algo que hace Santi con la tienda, ¿no?, que estábamos hablando, de las exigencias o de lo que la gente que visitaba tu parque veía mal. Había muchas colas de espera, o estaba todo muy alejado, o tengo hambre, o los premios no salen conforme deberían, porque tú podías tocar los parámetros de cada vez que daban los premios o no las paraetas. Digo paraetas, que es muy antiguo, pero digo paraetas. Un juegazo Theme Park, ostras, maravilloso. Total, total, total. Sí, sí, es que realmente todo este tipo de cuestiones yo creo que representan muy bien lo que estabais comentando, ¿no? El hecho de darle una vuelta de tuerca. Como estábamos señalando, los videojuegos son arte, pero a veces, bueno, pues se cae en cierto conformismo, ¿no? Bueno, pues todas las formas de expresión artística tienen sus títulos mediocres. Ahí tenemos Theme Park. Rompedores. Pero la estrategia, y a esto me estaba refiriendo precisamente antes, en los 90 llegan una serie de títulos que son tan rompedores que marcan incluso los videojuegos ahora. Como estábamos señalando antes, Sims deriva de Sin City. Tenemos este tipo de juegos. StarCraft, todo el tema de los eSports y demás, surge en gran medida con Blizzard. Yo recuerdo también... Le estoy pasando a Víctor, ¿no me veis? Le estoy pasando a Víctor cosas que enseñaremos ahora cosas valiosas. A la cámara. Cosas maravillosas, ¿no? Como la tumba de Tutankamón. Pero ¿no decías los StarCraft, los eSports? Claro, claro. Nacen ahí. Nacen en esos 90... que para los cómics son muy locos, pero por ejemplo para los videojuegos son absolutamente maravillosos y realmente yo recuerdo un documental que es Sangre, Sudor y Videojuegos que ya hablan de los eSports basados en StarCraft, porque StarCraft realmente es un juego que es evolución de Dune 2, todo este tipo de cosas, que ya en los enfrentamientos player contra player son muy rápidos. Ahí teníamos grandes estadios en Corea, Japón y demás, gente enfrentándose a los StarCraft, que por cierto yo tengo la anécdota personal que una de mis primeras novias me echó la bronca por haber estado jugando toda la noche al StarCraft en vez de llamarla. Y que eso te iba a decir, que tenías que haber hecho con la novia, llamarla. Bueno, me cago en la mar. StarCraft a mí es que es un juego que también me pareció tan espectacular la primera vez que lo vi, con esas cinemáticas, ese doblaje que ahora puede chirriar un poquito. Vamos a poner, perdón, un segundo. Ah, perdón. Ahora, ya tienes la cámara puesta, vamos a mostrar algunos de los juegos que hemos traído sobre la mesa, porque como hacemos habitualmente, bueno, esto va a ser... hay comandos, ahí lo tenemos. Va a ser un poco el abrir el melón de la sección que tendremos con los juegos de estrategia más en profundidad. PC Fútbol, por favor. Cero, por supuesto. Yo PC Fútbol con Heroes of Might and Magic, que Might and Magic, el juego, no es tan conocido en España, son juegos de rol, bueno, muy del estilo de Ultima y demás, pero lo que lo petó es Heroes of Might and Magic, que es la estrategia, y yo recuerdo con un amigo... Era un turno más. Madre mía. Syndicate, ¿qué podemos comentar también de Syndicate? Uno de los juegos volvemos de mi vida. Vamos a tener ahí sobre el Syndicate a Peter Molyneux, al igual que en el Black and White, que nos estáis comentando muchos de vosotros. El clásico Command & Conquer también, uno de los juegos que más ha influenciado en todos vosotros y que a día de hoy se sigue recordando, a pesar de que la franquicia está un poco pachín pachán. Warhammer, hemos traído varias cosas de Warhammer. Es un juego que yo creo que encaja bastante bien en el tema de la estrategia, ¿no? Tanto estéticamente como a la hora de las unidades, desde Cruzada Estelar hasta estos Dawn of War que tenemos por ahora por la mesa, ¿no, Santi? Incluso el invento cambio de tono que se hicieron en Dawn of War 2, que es tan diferente al primero, podemos decir. Totalmente diferente, sí. Donde sí que llevas más un comando cerrado, más estilo comandos, nunca mejor dicho. Pero que sí que te daban un poquito de todo, ¿no? Yo creo que... Bueno, todo el mundo que haya probado Dawn of War, incluso Warcraft, sobre todo si le gusta más la estética futurista, debe de echar un ojo atrás a Starcraft, que a mí, por ejemplo, sí que es verdad que me cogió un poquito pequeño, pero sí he tenido la posibilidad de revisitar después, tanto la primera como la segunda parte, y que la verdad es que es una joya tremenda. Y sobre todo una cosa que llevamos comentando mucho rato, ¿no? El tema de la inspiración. Hay un juego viendo Elecciones Generales y SimCity, se me viene a mí a la mente un juego que tú también conoces y creo que también te gusta, que es el Paper Please. ¡Ostras! Este no lo conozco yo. ¿No conoces Paper Please?
Ostras, vale, vale, Santi. Que es, ahora hablamos de Paper Please. Es curioso, ¿no? Yo creo que bebe, pensándolo y viéndolo, bebe mucho, ¿no? De esos juegos de gestión de ciudad. Es muy interesante, ¿no? Y es un título que tampoco ha pasado por muchas luces, podemos decir. Fue un juego que en su momento, Paper Please es un juego que en su momento fue una revolución. Muy grande, además. Pero como era algo como que no se había visto, ahora te explicamos un poquito de qué va, pero sí que es cierto como que... Puede entrar un poquito fue... en este saco de juegos de estrategia, es que de toma de decisiones... Es que es muy raro, porque Paper Please vas de que tú eres el tío que está en una... En aduanas, frontera. En una frontera de un país ficticio. Tú estás en la frontera, ¿no? Vale, ahora entiendo el título. Sí, vale, exacto. Y tú tienes que decidir quién entra a ese país ficticio y quién no, según unos parámetros que el juego que te va dando. Por ejemplo, me lo invento. El país vecino de, no sé si era Astotka o algo así, el país ficticio, tiene un país vecino, vamos a llamarlo Flexiflinkflin. Solamente hoy pueden entrar la gente que venga de Flexiflinkflin. Y tú estabas ahí y te daban los papeles, Paper Please, y tú tienes que mirar la nacionalidad. El que no era, no podía entrar. A raíz de que tú hicieras bien tu trabajo, te iban dando dinero que tenías que gestionar para tu vida diaria. Pero el juego era... Es un juego muy duro, porque incluso tienes terrorismo. O sea, es un juego que no es humor, ¿eh? No tiene nada de humor. De hecho, gente se puede saltar la frontera con una bomba y que te pete todo. Además, tú tienes que tener en cuenta que cuanto más trabaje, más dinero ganas, pero menos vida social tienes con tu familia. Es un juego que gráficamente es sencillo, entre comillas, sí, pero muy bonito. Pero que el tema de... Y es que no sé si sería de estrategia, Santi. Claro, ahí... Es que es un tema muy... Tiene su parte de estrategia, porque tú el dinero lo tienes que repartir entre las cosas diarias, de comida, de no sé qué, de no sé cuántas. Es gestión totalmente. Pero tiene esa parte de que tienes que coger ¿cómo se dice? Los pasaportes. Mm. Mirar que no sean falsos. Saber diferenciar por qué puede ser falso o no. Que cada vez que te digan, hoy pueden entrar solamente, me lo invento, mujeres de este país... Que cada vez que te den un pasaporte, sepas dónde tienes que ir a acudir para hacerlo lo más rápido posible, porque a más pasaportes, más dinero, sin que tú metas la pata. Paper Please es un juego increíble. O sea, eso sí que es una rara avis y es un juego como muy, 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 muy fresco. O sea, yo no había visto nada así como Paper Please. Y mira que hemos visto cosas curiosas a lo largo de tantos años, pero ha sido... Joder, me ha refrescado muy bien la memoria. Sí, con ese Paper Please, cierto, cierto. Lo que pasa es que no hay gestión de recursos, no tal, construyes nada... Pero también que tengas que tener decisiones morales y el que cuanto más trabajes más dinero pero menos vida social tiene, es que es un juego súper complicado. Esto sí que es la vida misma. Sí, es que es un juego muy guay. En su momento fue todo un exitazo y no me extraña, pero sí que se ha quedado ahí. No ha habido un intento de segunda parte ni se habla ya más habitualmente, pero es un juegazo. Paper Please, si no lo conoces, por favor, yo creo que a ti personalmente te va a gustar mucho. Lo probaré. Además, yo soy de los que siempre tiene el culo preto en las aduanas, ¿no? Siempre yo no hago nada, pero... Pero por si acaso, ¿no? A ver si alguien me ha metido heroína y no me he dado cuenta. Sí, este tipo de cosas. Pues ese juego en concreto yo creo que a ti particularmente te gustaría, porque es un juego muy serio, es un juego muy adulto, es muy divertido. Sí, qué bueno. Pero es un juego donde tienes que tener muchas cosas en cuenta, también las morales. Es un título muy rompedor. Rompedor. Igual que Darkness Dungeons, os aconsejo a todos los que nos estéis escuchando, porque es un juego muy divertido, al cual tienes que tener ganas de jugar, porque es un juego muy sufrido también, como nos comentaban. Este, Hopper, si os gustan los videojuegos, por favor, echarle un ojo, porque vais a ver una cosa como muy diferente a todo lo que hayáis jugado, que creo que también el juego es bastante conocido, ¿no, Santi? Por otro lado. Que en su momento yo creo que gozó de muy buena salud y de mucha repercusión. Como comentábamos antes, tenemos en la mesa que nos quedan 12 minutos. Iremos cerrando sobre las 10 menos un poquito, porque os quiero dejar una canción para despedirnos. Tenemos muchos Command & Conquer, tenemos Red Alert, por ejemplo, tenemos el Tiberian Sun, tenemos Theme Park, los Warhammer que estábamos comentando antes. Pero has traído algún juego de mesa, en este caso Carcassonne, que nos lo has puesto ahí como un poco tumbadico, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que representa muy bien, ¿no?, esta cuestión que comentábamos antes de, bueno, querer juegos que, bueno, pues tengan un tiempo limitado, sean más o menos sencillos de jugar y a la vez divertidos, ¿no? Y en definitiva también son títulos que demuestran que, no en el caso de Carcassonne, más en el de Catán, pues yo qué sé, cortar madera y picar piedra pues puede ser divertido. Pero es que realmente los juegos de estrategia también han sido muy, muy importantes. No sé, sabe exactamente cuál podría ser el primero. Está Kriegspiel,
en el siglo XIX, que era para entrenar al ejército prusiano, nada más y nada menos. Luego H.G. Wells, pues era una persona muy interesante y muy inquieta y creó un wargame. No lo sabía yo. Estamos Little hablando del autor de La Guerra de los Mundos. Efectivamente, del tiempo. Un tipo que bueno, es un... se ha hecho, ¿no? Pero es para escribir 100.000 millones de libros sobre él. Y Little Wars se titula precisamente porque era para niños, siendo una persona pacifista, ¿no? Esto lo comentabas antes, Ignacio, ¿no? Que pueden ser maneras de... bueno, pues descargar las tensiones y frustraciones que tenemos siempre. Esto da para debate también en alguna otra ocasión, de que algo violento, pues precisamente nos puede ayudar en una sociedad pacífica, ¿no? Y H.G. Wells esto lo tenía. El tema de las cartas de... Yo siempre hago la misma broma mala, ¿no? Que los jugadores de Magic tienen tierras. He traído algunas de las... ¡Ostras! Nos han hecho bromas malas por aquí, pero está... ¡Ojo, eh! Bueno, ninguna mentira, ¿eh? También, también. El que tenga esa carta tiene tierras, está claro. Efectivamente, que también quería comentar en ese sentido que Microprose creó uno de los mejores videojuegos que existen de Magic, que es Sandalar. Sandalar, que es un juego muy muy bueno, creo que es del 96 o el 97, ya en su época también me voló la cabeza. Y de hecho una de las cosas que se ha comentado es que las inteligencias artificiales, y esto también al hilo de lo que decías antes, Ignacio, es muy difícil manejar Magic para las inteligencias artificiales, porque tienen tantas variables con las cartas y demás, y Sandalar es un juego de los 90 que se considera uno de los mejores, si no el mejor juego de Magic. Y bueno, Seven Duel, ¿no? Que es un poco también, pero este para dos jugadores, un poco como en Civilization, el tema también importante de crear hitos y todo este tipo de cuestiones, muy, muy, muy divertido. En fin, que no me quiero enrollar, los juegos de mesa, los juegos de estrategia han dado muchas más alegrías que la gente que tiene arsenales nucleares se los podía meter por el... Nucelares, efectivamente. Si tenéis arsenales nucelares, meteroslos por el mejor jugar a juegos de estrategia. Por aquí nos comenta AdriexBex98, ¿sabéis sobre el juego de Inscription? Este lo has llegado a ver tú, Santi, que es un juego de cartas. Creo también. Que además, de hecho, creo que lo hemos hablado alguna vez. Sí, me que quiere... estás como en una cabaña. Sí, lo vimos un rato y nos pareció súper interesante, ¿no? Sí, que estás en una cabaña como en un juego de cartas tipo Magic, pero que te puedes levantar y recorrer la cabaña para resolver acertijos que te dan cartas. Es un juego muy, muy, muy interesante. Sí, es este. Yo creo que sí, el Inscription. Que no sé si es de Devolver Digital. Creo que sí. Creo que sí, creo que es de Devolver. Bueno, compañeros, nos quedan prácticamente 9 minutos para terminar esta pequeña tertulia. Abrimos el melón, pero, Víctor, tenemos que venir otro día a hablar más en profundidad de Civilization. Es un juego que yo creo que quiero tratar aquí, al igual que Theme Park. Haremos un programa, vamos a decirlo, exclusivamente hablando... Meyer. Joder, ahí hay tela, ¿eh? Tienes al Sinan, SimGear, lo que tienes por ahí. Sí, sí. Y bueno, en gran medida de su... Creo que su segunda... Ah, no, Microprose, ahí está, efectivamente, UFO. Que UFO también es un juegazo. El mero hecho de poder ponerle a los soldados nombres. Yo ponía los nombres de mis colegas y vamos ahí a luchar contra la amenaza. Joder, lo que pasa que UFO lo que tiene para mí es la primera vez que tienes la permamuerte. Que un a mí soldado me desesperó, moría UFO, ¿no? y a tomar por culo toda la evolución que tenía... Y sobre todo los combates nocturnos. Un terror, cuando te avisaban, terror en Taiwán. Como fuera de noche, Taiwán perecía. Yo no llevaba a mis soldados ahí porque morían. O sea, UFO es un juego muy misericordia. Es muy duro UFO, pero mucho. La gente creo que no recuerda, también porque los nuevos son muy buenos. Sí. Pero es que yo creo que la gente no recuerda la importancia un de una sola bala en el UFO. De tener que cuidar tus cargadores hasta el mínimo, hasta la mínima bala, porque si no tenías que ir a robar las armas de los muertos o de los alienígenas fallecidos. Sí. Porque en estos UFOs, los actuales, tienes munición, tienes que cambiar el cargador, pero la munición es infinita. Aquí no. O sea, aquí toda la munición que tenías, además de su peso, que te restaba puntos de acción que tenías que comprar... Una vez que la gastaba, se acabó. Madre mía, Ignacio. Es que yo ahora estoy jugando al Wasteland, el primero, y es que estaba a punto de tirar el ordenador por la ventana. Es que eran juegos sin misericordias. Eran juegos muy duros. Lo que pasa es que también eran juegos muy gratificantes. Claro, claro. También eran juegos de que necesitaban mucho esfuerzo por tu parte. Sí, sí. Hay que hacer un programa, vamos,
¿Quieres que comentemos lo que nos han dicho los amigos? Sí, por favor, vamos a Twitter, a X, plataforma que usaremos más habitualmente en el navegante del recuerdo, para que la gente que está ahora mismo viéndonos o la que no ha podido acudir, pero si nos sigue en redes sociales, nos deje su pequeño granito de arena. Que no se nos olvide también el juego más importante español, Comandos. Un juego que a mí particularmente nunca me ha gustado. Lo siento mucho, pero me parecía un juego excesivamente difícil y para mí poca estrategia. Para mí, en mi caso, porque a pesar de que cada uno tenía sus peculiaridades, el tener que estar constantemente pendiente de qué veían las unidades enemigas, ostras, se me hacía muy, muy, muy duro. A ver, yo siempre digo lo de algo tendrá el agua cuando la bendicen, que lo digo siempre borracho, ¿no? Esto es una de mis múltiples paradojas y cuando ha tenido tanto éxito por algo será. Pero yo desde luego me pasa como a ti, Ignacio. No he podido entrar en Comando. Bueno, pues le damos. Cuando quieras, Víctor. ¿Qué nos comenta la audiencia en X? Jairo de SN, también amigo de Podcalyptus, de hecho con él estuve haciendo el juego de Dune, nos dice: menudos recuerdos, nivel desbloqueado, mi primer juego de estrategia, el Desert Rats. Este lo veía yo anunciado en revistas. Desert Rats, que lo regaló MicroHobby en una de sus últimas cintas. ¿Cuál era el problema? Que MicroHobby regalaba la cinta, regalaba la portada con unas breves palabras detrás de que iba al juego, pero no había manual. No tenés instrucciones. Jamás supe cómo se jugaba al Desert Rat, pero uno de los últimos juegos que regaló MicroHobby completo, sí señor. Madre mía, madre mía. Y encima estos juegos que como te perdieras los manuales, o Ratas del Desierto en la versión que regaló MicroHobby. Mira, ahí está. Para el Spectrum de mis primeros contactos con la segunda. ¿Cómo has dicho que era el chico este? Este me cae muy bien. Jairo. Jairo, un beso desde sí, aquí, sí. Me además, caes muy bien. Él ha estado mucho también en el tema retro ahí en Galicia y demás. Un saludo, Jairo. Roomplot nos comenta sin duda la saga Civilization, lo que hablamos. Es que a los que más horas jugué, al 2 y al 4, el 2 me encanta y el 4 con todas las expansiones me parece perfecto. Además, los Command and Conquer y su voz de Mission Accomplished. Y la magia de descubrir las mecánicas del Syndicate. Montar en tren. Es que el Syndicate también fue una pasada. Hemos puesto aquí algún gameplay, pero Syndicate estoy con Víctor. Es que la inmersión que tiene ese juego, lo que es gráficamente, el hecho de tener que investigar la tecnología para mejorar tus otro juego donde si tu agente moría, se acabó. Para mejorar tus agentes, cómo los ibas evolucionando, las armas, el persuasor, el poder crear multitudes a tu alrededor con el persuasor, robar las armas a los enemigos, a los sindicatos enemigos, a la policía, destruir vehículos, bueno y que te los destruyeran. Y que te los destruyeran con tu equipo dentro. Y así, toma por culo. Y si tú cruzabas por la vía del tren, el tren se te llevaba por delante. Sí, sí, y sí. Si cruzabas una carretera y no había paso de cebra, te atropellaban a todos. Era un juego que tela. Lo que pasa es que tenía tenía una mezcla entre arcade y estrategia muy guay. Que eso, por ejemplo, pasaba con el Norte y Sur, que no eran estrategia puros para mí, sino que tenían una mezcla como muy muy interesante, que podía una persona que le gustara el arcade podía disfrutarlo, y una persona que le gustara la estrategia también. O sea, era una mezcla muy interesante. Sí, 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 totalmente de acuerdo. DJ Twinbee nos comenta Syndicate y, como no, Comandos. Lo que comentamos, que Comandos también ha sido historia de los videojuegos. Telcontar 6, UFO, Enemy Unknown, que realmente pues lo que por favor tenemos la caja de la Series Quad y de UFO y otro juego que no nos podemos dejar por ahí. Z también los tenemos ahí, si queréis mostrarlos a la cámara, por favor, los tenemos ahí, justo esos Z, que también, si lo habéis jugado, este también era muy 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 divertido, de los robotitos de Bitman Brothers, gráficamente también menudo menudo pepino también. Me estoy acordando de esta época de Ignacio. Víctor, tienes la cámara. Bueno, estás enfocando donde está la cámara habitualmente, que no es que está la cámara. Estoy viendo la pelota está rota. Ay, digo, me cago en la leche. Aquí. Me estoy acordando de Gender Wars. Oh, qué maravilla. Pero Gender Wars era más parecido a Syndicate. Sí, 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 sí. Que tuvo segunda parte además Syndicate, que no se nos olvide. Cierto. Y inversión en primera persona. Que lo he estado buscando por todos los sitios, no está ni en GOG ni está tampoco en Steam. A ver si me puedo hacer con él, porque me llama mucho la atención. UFO, pero la versión que tú dices es más shooter que sí, estrategia, shooter, sí, ¿eh? Sí. No, ya es otro rollo. Puedes evolucionar a los del sindicato y tal, y usas el persuasor, pero es mucho más shooter. Y ahí tenemos el mitiquísimo para mí Laser Sword. O sea, la de horas que le he dedicado yo a ese juego sí que me parece
impresionante. ¿Cómo metieron eso en 48K? Es que yo no sé cómo hicieron un juego con tantas cosas a tener en juego en un ordenador de estas características. Es que era magia, lo que hablamos, es que gente que eran magos realmente. Y el señor oscuro del Co nos comenta Colonization, Panzer General. Panzer General también un juego buenísimo de SSI. Que SSI también hizo juegos de rol impresionantes porque tuvo la licencia de Dungeons and Dragons. Y publicó, porque publicó también Eye of the Beholder, que bueno, también una pasada. O sea, que SSI también historia de los videojuegos. Heroes of Might and Magic, ese es lo que dices. Ese era horas y horas y horas. Y una banda sonora en CD. Y estamos dándole patadas a la mesa. Patadas, ¿eh? Claro, es que me doy cuenta, yo llevo los cascos y suena más alto cuando le pegáis a la mesa. Digo, me cago en la leche. Voy a mirar en Facebook también, creo que no nos habían dejado ningún comentario, pero muchísimas gracias porque bueno, ya ha habido unos cuantos. Bueno, mientras Víctor va mirando el teléfono, no os puedo adelantar de qué va a ir el próximo Navegante del Recuerdo este martes, que tendremos programa, porque básicamente no tenemos nada por Facebook. Básicamente todavía no sé con quién voy a contar, porque Víctor, si podemos contar con Iván y tú puedes venir, podemos seguir la saga de Alien para hablar de esa... Uy, que se nos hace la hora y todo. ¿Cómo es que pasa el tiempo volando? Para seguir con la cuarta parte de la saga de Alien. No sé si podré venir la semana que viene, pero bueno, estamos en... Tengo también apalabrado con Santi y con Iván un programa sobre PlayStation 2. Que yo no tengo programa... ni idea, o sea, que escucharé para aprender. Pues ahí, tanto Santi como Iván como yo, las dos horas se nos van a quedar cortas. Será un programa exclusivamente de PlayStation 2, porque creo que es una consola que los tres hemos disfrutado muchísimo. Sí. Y que personalmente creo que tiene uno de los catálogos más potentes con su primera parte de la industria de los videojuegos. O sea, daba igual lo que te gustara, tenías en PlayStation 2, daba igual. Y también tenemos algo apalabrado que quiero hacer en breves, que sería hace 40 años lo mejor de 1984. Un año muy importante, sobre todo a nivel fílmico, es una locura lo que se estrenó ese año. Sagas potentísimas, también algo de videojuegos. Pero si queréis saber de qué va a ir el próximo Navegante del Recuerdo, por favor, seguirnos en redes sociales, seguirme a mí también por ahí en redes sociales, porque todavía no tengo muy claro. Víctor ya me dice que regulinchi, con lo cual... Es que viene un amigo de fuera, pero ya veremos, a ver. Si no puedo, vienes, me lo traigo. Hombre, pues por supuestísimo. Si no vienes, ya sabes que Alien 4 se aplaza y lo mejor del 84 ocurrió hace 40 años, quiero llamar la sección, también lo aplazamos. Quiero que estéis tú, Iván, quiero que estéis. O sea que, Santi, si tú puedes venir, que en un principio sí, y el compañero Iván también, seguramente caiga esa tertulia de PlayStation 2. Tenemos juegos, consolas, revistas, muchos recuerdos, muchas anécdotas, porque creo que es tu primera consola tuya, a pesar de que pasó por tu vida la primera PlayStation. No. Yo la primera que tuve sí que fue la PlayStation, la original. ¿La original? Sí. La original, luego una PS1 y luego ya la Play 2. Madre mía, qué camino más interesante. Y más malo. Sí, pero malo bueno, malo, ¿no? Bien, malo, sí. Bueno, malo para bien, exacto. Así que nada, compañeros, nos despedimos de Navegante del Recuerdo. Compañero Santi, sobrinico, que muchas gracias por venir. Ha sido una maravilla tener a los invitados. Uh-huh. Mucha suerte con la tienda para ambos. Yo creo que no la van a necesitar porque creo que tiene un trabajo detrás bastante bueno. Y sobre todo, insisto, que tenga cabida todo en esa tienda. Bueno, todo y todo el mundo, ¿no? Yo creo que es la idea principal, es lo que ellos un poquito quieren promover y bueno, es lo que necesitamos todos. Yo creo que al final Zaragoza es una ciudad que poquito a poco está muy viva en estas cosas y cada vez más, por suerte, y oye, todo lo que pueda ser fomentar y crear espacios, como se suele decir ahora ese término, ¿no? Espacio seguro para cualquier cosa que guste a todo el mundo, pues siempre es bienvenido. Compañero Víctor, que igual no te vemos la semana que viene, pero no. se me va a hacer duro estar aquí la semana que viene. Bueno, no pasa nada porque yo aprenderé mucho de PlayStation 2, ya que la cosa está un poco tal, yo creo que es mejor lo de PlayStation y que escucharé con mucho gusto para aprender. No ya me pongo nervioso. No me vuelques la mesa, por favor, Víctor. Vías de contacto, Podcaliptus. Al final el de Dune, Podcaliptus Bombón. ¿El de Dune lo tenéis ya en abierto, el programa de Sí, Dune? Sí, este lo hicimos en abierto y efectivamente, Podcaliptus podéis seguir y nos vais a encontrar. Y me alegro mucho de haber descubierto un lugar nuevo hoy aquí, que es esta tienda
central que vamos, yo desde luego voy a ir sí o sí. Tenemos que hacer una visita a ambos. Tenemos que hacer una visita y también traerlos aquí, sobre todo lo que hemos estado comentando un poquito. Empezar a traer juegos de cartas, descubrir cómo son esos juegos, yo creo que será un tema muy interesante para toda la audiencia, para toda la gente que nos ve, a los cuales ya os invito a que acudáis el martes que viene. Por aquí dice, ese es el famoso Santi sobrino de Ignacio, por fin le pongo cara, mítico de las entrevistas en inglés de Fase Bonus. Mismo. Foto de JM, así es. El mismo soy. Santi, no lo parezca, ese soy yo, sí. Sí, después sí. De unas cuantas ya de entrevistas que llevamos entre tú y yo a las espaldas, bueno, y entre todo el equipo que las hemos hecho, pero sí. Aquí lo el tienes. Mismísimo. Pues nada, foto de JM, que creo que es la primera vez que te conectas, pues aquí tenemos a Santi, mm-hmm. Muchas gracias. Os invito a todos para que el martes que viene nos acompañéis en esta nueva travesía con el navegante del recuerdo. Parece que vamos a zarpar hacia costas de PlayStation, hacia costas de Sony. No os lo puedo asegurar, pero eso parece. Traeremos muchos vídeos, traeremos muchos trailers. Es una cosa que tengo ya acumulada. Muchos anuncios de la consola. Muchos juegos. Muchos juegos físicamente. Y yo creo que va a ser un programa, sobre todo creo que va a ser un programa mucho de recuerdos. Creo que PlayStation 2 es una consola, al igual que la primera, a la que la gente le tiene un cariño muy especial. También porque era una consola muy de socializar. Mucha gente de jugar a los Pro Evolution. El término de voy a jugar a la Play, ¿no? Voy a jugar a la Play, exacto. Y mucha gente que quedaba para jugar ligas al Pro Evolution, al Tekken. Yo creo que va a ser un programa bastante interesante. Ya sabéis, tertulia, no especial, ¿no? Quiero usar más la palabra especial. Así que me despido deseándoos a todos que paséis una maravillosa semana. Vale, nos dice foto de JM, que es Mario, que es de Telegram, que se ha unido hace poco. Muchas gracias por acercarte. Que paséis una muy buena semana. Yo me despido dándoos un beso, pero os voy a dejar una canción que quiero que Víctor escuche. Vamos a poner la emisora, vamos a hacer un fundido a negro porque vamos a apagar todo. Víctor, voy a ponerte unos segundos de la canción. A ver si sabes qué es. La gente ya no nos ve, Víctor. Podemos hacer manitas. A ver si sabes decirme qué es esto.